mi conexión. Entonces, lo más bonito que no me salía. Oye, qué lindo ahora, tú estás. Hice arreglo. Me arreglé para después llorar y quitármelo. Ay, Dios mío. Tengo eso para que se vea que te maquillaste cuando llore. No, porque mi hermana Nancy me obligó a maquillarme. Nancy tan coqueta. Me dice, peínate temprano, desde las 5 estoy peinada. Ay, Nancy. Vamos, hay 3 personas y 3 likes ahí, muy bien. Vayan uniéndose y vayan dejando su like. Hola, Miguelina. Manei. Ay, el organizador, ¿qué pasó? Me estaban llamando por teléfono. Si estoy en vivo, me están llamando por teléfono. Ay, Dios mío, que nadie llame ahora. Hola, ya están llegando. Hola, vamos a ver, está María. Es decir, que ¿y cómo yo voy a saber que no puedo? Hola. Hola a todos. Como hay persona, Ana Guzmán, hola, José Manuel, Ana Norma. Nancy, mi amor, mira, me peiné. ¿Dónde está Nancy? Se peinó, se maquilló, se continuó. Nancy, estoy desde las 5 peinada esperando este en vivo. Aquí emocionada. Hola, Ana Pérez, amiga. Ana, ¿estás despierta todavía? Oye, es súper tarde en España ahora. Hola, José. Mira, está hola, Sara, también. Está María. Hola, besito para María. María. Para hermana Nancy, besito también. Para Noelia, besito también. ¿Dónde están? Yo creo que ellos están en el otro en vivo que se me empezó. Ay, escríbelo ahí, amor, escríbelo ahí para que sepan que estoy en el otro en vivo y comparte el like. El, es que hay personas por el otro, ¿no? Hay personas por el otro esperando. ¡No! Pero les debe haber llegado la notificación de este. No sé, porque yo empecé el otro y como no tenía buena conexión, quité rápido y empecé entonces aquí. Saludos, Roberto. Saludos a Adrián y a Carmen. Hola, Tere. Ah, Felipe, mira, Teresita. Felipe y Tere. Sí, porque yo había empezado el otro, pero en el otro, escriban ahí que yo estoy en este en vivo, que aquel no se dio. Yo ni siquiera entré porque aquel no se me quitó. ¡Ay, Nancy! ¡Qué locura! Tú sabes que este teléfono mío se manda. Yo no, yo hago todo bien. Yo hago todo bien. Es que es Taylor Swift, como dice ella, chico, Taylor Swift. Taylor Swift tiene manager, ¿tú entiendes? Entonces mi manager hoy estaba ocupado. ¿Quién es tu manager? ¿Quién es tu manager? Págame. Entonces, imagínate tú. Tuve que empezar aquí. Ay, Dios mío. Ya. ¡Marino! Dice Teresita que yo no tenía corriente. Mira, Teresita dice, y ella diciendo que yo no tenía corriente. Roberto, yo no me he ido. Como dice, quería verte cuando estuvieras en RD, pero yo no me he ido. Mira, dice Billy, que antes era Fulbright, que ella sabe la noticia, que me gané la lotería. ¡Me gané la lotería! ¿A dónde me voy a invitar? Que no te la lotería, ¿a dónde? Te voy a invitar 50. Al sorteo ese que pusiste ahí en tu video. Ay, no, no, 50-50 con la lotería. Vámonos para otro lado. No, te tienes que invitar a algún lado. Nancy, te quiero. Nancy, dime cómo me queda mi peinado, bella. Ay, cha. Madre mía. Espérate. Ya empezó el amor. Espérate, Nancy. Nancy, mi amor, dime. Yo no me voy hasta que no celebre el cumpleaños Marino, caballero. Nancy, dice que cuando es cumpleaños Marino. Marino, ¿cuándo es tu cumpleaños, mijo? Dilo. Nancy, es tan plural. Yo estoy aquí, no te olvides. ¿Dónde está Moisés? Nancy, ¿dónde está Moisés? Mira, está Nancy dijo... Mira lo que puso Nancy, estás bella, amor. Yo lo vi, por eso le dije están, porque somos dos. Yo,
dos. Yo. Yo, ay, qué bella. Mira, me puse Nancy, me hice esto, Nancy, mira, me pinté. Estás divina, preciosa. ¿Dónde está Yadir? Yadir no se ha bañado y está comiendo. ¿Quién es? ¡Moisés! ¡Hola! ¡Moisés! Dice el Teresita que la gente estaba diciendo que yo no voy a comenzar en vivo porque tenía hambre. Normal, eso sí puede ser un motivo por el que ella no comience un en vivo, que tenga hambre. Dice Nancy que se puso hasta perfume para estar aquí en el en vivo. No, ella se emperifolló, como decimos allá. Ella se emperifolló, se coordinó. Bueno, hoy les tenemos una super noticia. ¡Ah! ¡Sí! No voy a llorar hasta el minuto 40. Mira, si yo me estoy maquillada y todo. Para no aguanta. Yo, dice Nancy, dime ya, no Nancy, no. Todavía. Anoche hice la que se unan más personas, para que después no digan que no se les dijo. Mira, anoche hice una publicación y todo el mundo decía, ¿qué será? Y yo decía, pero caballero, esperen a mañana. Esperen a mañana. ¿De qué me perdí? Todo el mundo nervioso. Mira, Joel, ustedes pueden esperar. Joel, está también yo, aquí, que allá son las tantas de la mañana. Está dicho. Sí, pobrecito Joel y está esperando. Eso es amor de verdad. Amor del verdadero. Dice la rumadera Tera que hablen pronto antes de que le dé una vaina. Que me dé una vaina. Ay, Dios mío. Hola, Cristo. Cristo, te ves. Hola, Cristo. Saludos, Cristo TV. Sí te saludamos. Eddie, yo no he dicho eso todavía. Ya Eddie está ahí comentando. Yo no he dicho nada todavía. Yo puse, hola, les Manuel. Tengo una noticia. Una noticia. Sí, pero no he dicho que. Sofi. Dice Sofi que está pendiente. Dice, hola, ¿qué ustedes saben? ¿Ustedes saben? Yo no sé qué saben porque yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. ¡Ramón! Te fuiste los mejores sin freno. Ramón, gracias por este super aporte, gracias. ¡Ay, Dios mío! Mira para acá, un secretico entre tú y yo, acércate. Es 50-50. Eliminar a Elisa de mi en vivo, eliminando. Eliminando a Elisa de mi en vivo. Ramón, gracias Ramón. Conmigo visitar mi provincia San Juan, no, todavía no me vamos. Dice Estamos Fátima que por Dios no dure. Yo, bueno, Fátima, mira, Elisa me dijo, no vayas a hacer en vivo sola porque yo te voy a controlar la boca y yo te voy a decir lo que tú tienes que decir. Elisa no me deja todavía dar la noticia porque dice que hay que esperar que entre más personas para que todo el mundo se entere. Yo estoy aquí porque si no, ella estuviera en todo el en vivo llorando. Y eso no puede ser, porque si no, no dice nada. Imagínate tú. Dice, si elimina Elisa, me voy con ella. Ay, Marino. Marino. Ponte fuerte. Marino. Marino, te voy a eliminar de mi en vivo ya. Ay, Dios mío. Dice el mundo. Ay, de Sofía. Sofi dice que no tiene corriente. Sofi. Dice Sofi, Marino, imagínate que veo a Yanek. Sé lo que está pasando por los comentarios. Sofi, Marino, es de mi canal. Sofi, te voy a eliminar de mi en vivo. Eliminando a Sofía. Sofi, hola, Sofi. Ay, gracias, sí, Elisa, felicidades Tere. Por los 30,000. Ah, esa es la noticia. Estamos celebrando los 30,000 de Elisa. Pero eso no es la noticia del video. Esa es la noticia. Mira, Moisés. ¡Echa! ¡Moisés! ¡Ese aporte, Moisés! ¡Ay, Moisés! ¿Dónde nos vamos? Con la lotería y con los aportes, me tiene que llevar a algún lado, si no. Sophie, estás loca. Esto es mío para yo tomar un helado. ¿De verdad, Sofi no ve nada? Sofi, estás Lisa también. Sofi, ¿cómo puedes tener corriente? ¿Cómo no puedes tener corriente en el envío? Porque mira, mi papá, cuando se le va la corriente, no se puede conectar a internet. Bueno, cuando tú estás sin corriente, a ti no se te va el internet, porque en La Habana es igual.
Bueno, es que aquí casi no se me va la corriente, la verdad. Dice, Sofía, que por qué. Ah, sí, pero a mí no. En Santiago, cuando se va la corriente, me quedo sin internet. Un beso, Sofi. Marino, dale mis saludos a Sofi, porque ella no creo que no está viendo. Ahora sí se ve, creo. Dios mío, están aquí nerviosos. La gente está nerviosa. ¡Qué instigante son! ¡Ay! Hay 258. Hay 258 y 61 likes nada más. ¿Qué está pasando? Ya yo puedo dar la noticia que me está dando fiebre. Mira, ¿cómo que fiebre? Me está dando fiebre, estoy caliente. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. Ya es. 262 ya, vayan dejando sus likes, que nada más hay 65. Dice Billy que está, estoy tenso. Todo el mundo está tenso. Todo el mundo dice Nolia que tiene hambre. Nolia tiene hambre. Echa. Mira, Eddie, tenemos un superaporte. Gracias, Eddie, gracias. Gracias. Gracias, Eddie. Elizabeth. Saludos, Elizabeth. Muchísimas gracias por estar aquí. Las personas siempre nos dicen que no los saludamos, pero es que yo creo que no escuchan su nombre, porque cada vez que pasa alguien por aquí se saluda. Sí, aquí saludamos a todo el mundo. Ah, dice Sofi que ya nos ve. ¡Hola! ¡Sofi! Dice Manuel que le va a dar diabetes por el chisme. Dice Nancy que le duele la barriga. Mira, no me digas nada. Cuando lleguemos a los 350, damos la noticia. No, ¡ay, Elisa, qué mala! ¡No me hagas eso! Ya, cuando lleguemos a los 300. Vamos a llegar pronto, muchacha, tú vas a ver. Dice Moisés que ¿dónde está Daniel? Daniel está ahí abajo con su abuela, viendo muñequitos. Uh-huh. Dice Gonzalo que voy a conocer a Yale, no se adelanten, que ustedes no saben la noticia. La noticia es que Elisa llegó a los 30,000. Así mismo. Aparte, la foto del pasaporte puede ser clickbait, así que no se emocionen. Sí, porque yo tengo que poner esa foto ahí para que las personas puedan entrar en vivo. Hola, María Isabel. El clickbait del bueno. Dice Nancy que exige ver a Yadir ya. ¡Yadir! Te está localizando en el en vivo. Dice Hansel, suelten la vaina ya, por Dios. Bueno, la noticia es que tengo pasaporte. Ya nos estamos acercando. Ya faltan 48 para decir la noticia. ¡Ay! Yadir, gracias, Luis. Saludos para ti. Te están felicitando. Ya llegó Yadir, pero tiene pena entrar en vivo hoy. ¿Estás peinado? Porque yo fui la que me peiné temprano, a las 5 yo me peiné, pero Yadir no. Ana, no te quedes dormida, que ya falta poco para la noticia. Yadir, habla para que te escuchen. No. Rosali todavía, pero voy a ir. Escuchen claro a Yadir. No estoy maquillado todavía. No está maquillado. Tírale un maquillaje así, rapidito. Échate el crayón rojo del mío. Dice Mariel que la estás desesperando. Dice Moisés, Yadir, ¿qué te pasa? Mira, yo estoy desesperada aquí porque tengo a Elisa controlándome los nervios. Ay, no empieza a llorar todavía. No. Ay. Todavía no se ha dicho nada. Acuérdate, el llanto es en el minuto 40. Todavía. Ay, Dios mío. Ay, mija. Dice Juan Daniel en el minuto 40. Eso es que está difícil. Que eso está muy difícil. Chisme ya. No tengo que. Ay, Dios mío, cada vez que a mí me dicen eso. ¿Qué novio dominicano, caballero? Yo tengo novio, Jota de Play. Que estoy embarazada. Dice alguien que si estás embarazada. Ay, mi madre. Ay. Todo el mundo preguntando que para dónde voy a viajar. Tengo pasaporte. Bueno, pues la noticia puede ser ya en 3:21, ya falta poquito. La noticia puede ser que pudiste sacar el pasaporte. ¿Viste? Dice Nancy que está llorando, que va a ser tía de nuevo. ¡Ay! ¡Va a ser tía! Mira lo que te pusiste. ¡Ay, ¿qué no pasó con Taylor Swift? Dice,
Ay, gracias por el aporte. Dice, ¿qué pasó con la Taylor Swift en olla? Bueno, yo soy olla. Taylor Swift. No, pero tú sigues en olla. Aquí no ha cambiado nada. ¿En olla qué significa? Aquí seguimos en olla las dos. ¿Qué significa en olla? Que no sé. Que estás sin money, estás sin plata, estás en bancarrota. ¿Por qué? Estamos las dos igualitas. ¿Por qué estoy en bancarrota? Porque es una forma de decir que no tienes dinerito. Pero que si no yo tenemos soy dinerito. Taylor Swift, yo soy Taylor Swift. Tú eres Taylor Swift y yo, ¿quién yo era? Buena bacallao. Ah, Alicia Keys, somos Taylor Swift y Alicia Keys en olla. ¿Entiendes? Ah. Famosas pero sin dinero. Tú eres Juana Bacallao. No, que Juana Bacallao no me ponga, óyeme, es un honor ser Juana Bacallao, pero yo soy joven. Hoy yo 3, no voy 3, a llorar. 4. Ya yo estoy feliz. La noticia. Ya me suelta la que son somos 360. Vamos. Ay, estoy nerviosa. La noticia es. Espérate. Yadir. Yadir. Me frisé. Me frisé. Ven, Yadir, para que te salude. Asómate, Yadir, para la noticia. Dímelo. ¿Qué te hice en el pelo? Ay, yo pensé que ay, Dios mío, yo pensé que se había peinado para adelante. Yo dije, no, ya acabó. Ahora borra. Te puse una gorra. Ya vamos. Para que no le vean la noticia. Diga la noticia juntos. Dila por parte. La noticia es que tenemos pasaporte. Tenemos pasaporte. Mira, como a ti te gusta. Mira, haz el recuento. Si quieres, porque imagínate. Está bien. Bueno, caballero, ya le voy a dar la noticia. No estoy embarazada. Déjame buscar aquí para enseñar la noticia. Espérate, que se la voy a enseñar. Enséñala de lejos. De lejos. Sí. Espérate. Yo no estoy. Espérate. Estamos en 385 y si esperamos a los 400. ¡Yeah! ¡Ella! Ya lo supe. Espérate, pero estoy mirando aquí. Espérate. No yo estoy mirando aquí. Todavía. No voy a Elisa, todavía. Espérate. A mí me parece que esto es falso. Espérate, dame acá, ya la voy a ver. No estoy diciendo eso aquí. No estoy diciendo eso aquí, es un verdadero. Mira qué linda sale de la foto. Soy dominicana. Una persona seria en la foto, ni parece a ella. Mira. No te van a dejar entrar. Bueno, yo soy dominicana. Pero miren, dominicana soy. Yadir, y tú, Yadir, porque yo no me veo su foto. Mira el de Daniel. El de Daniel sale más lindo que tú en la foto. Mira que lindo sale Daniel. Voy con Yadir, espérense, que aquí estamos toda la familia. Es la familia completa. La familia Pirulí. La familia completa. Y la cinta que te regalé, le faltan. ¿Se la han jodido los dobles? No, están más aclaritas. Están una rosadita clarita. 423. Ah, bueno. Caballero, su like, que somos 428 ya. ¡Miren a Yadir! ¡Echa! Ya todo el mundo sabe. Bueno, ya ustedes saben la que estoy en esa vaina ya. Ya estoy en esa vaina ya. ¿Qué quiten? Ya estoy en la vaina esa de. Ya estoy en la vaina. A Yadir va a ser difícil que se le pegue el. ¡Soy Yuma! ¡Soy Yuma! Dice que soy Yuma y mi madre. No, ¡soy yo! Sí. ¡Noelia! Dice que yo también quiero ir. ¡Demasiado! Sí, Ricardo, sí. Vamos a disfrutar de todas las libertades que hay aquí en este país. Así mismo. ¡Gracias a todos por esperando! ¡Ya estoy llorando! ¡Yo no me he llorado! ¡No! ¡Trae pastillas para dolor de cabeza! ¡No, de aquí hay! ¡Y para la cagalera! Y para la gracias. Porque tú comes mucho. Aún no, todavía estamos en el minuto 20 y te veo los ojos, wow.
en el 40. ¡Ah! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mujer! No llores, mujer. Llora cuando llegues aquí. ¿Cómo tú sabías que iba a pasar eso, Liz? Ay, yo la conozco. Ah, claro. Yo la conozco. Miren, de verdad que agradecerle a todos y cada uno de los que de una forma u otra nos han apoyado, ¿verdad? Porque es ha sido un camino largo y difícil, como mismo lo fue para ustedes, lo mismo como que lo fue para ustedes, Liz y JD. Y para nosotros los cubanos, ¿verdad? Poder, nada más el simple hecho de viajar y montarnos en un avión, te sientes una sensación de libertad terrible. Como que el mundo se te queda. Como que el mundo se te queda ahí a tus pies, con la posibilidad de conocer. Y lo más importante es que, gracias a Dios, podemos los tres vivir esa experiencia. Eso es lo más importante. Y cuando nosotros supimos que eran los tres, nosotros nos pusimos muy contentos, porque yo sé que ella iba a sufrir doblemente si venía con Daniel solo. Entonces, vaya, es una alegría doble. Claro, porque su papi iba a quedarse aquí. Ay, que ya no llore más, que yo no quiero llorar en este en vivo, por favor. No, se le va el maquillaje. No. Yo me maquillé. Te maquillaste para llorar, eso es lo que tú querías. Me maquillé para estar linda. Ya viene tres patines. Viene tres patines para acá. Gracias. Gracias por el apoyo, lo logramos, lo conseguimos. Y al fin vamos a poder conocer a tanta gente, que bueno, que uno ve en videos y reacciona y en chat. Vamos a ver, conocer su en persona, cómo es el dominicano de a pie, como se dice. Así, exacto. Mira, vamos a aprovechar que todavía estamos aquí activos. Y vamos a hacer algo. Yo tenía pensado que como yo todavía no he podido hacer el junte, porque cuando tú vengas te vas a dar cuenta que al final, aunque tú te lo propongas, es complicadísimo, porque los fines de semana son los días que uno tiene como para moverse, y los días entre semanas cuando uno está más quieto aquí en la casa porque todo el mundo está trabajando. Yo no he podido hacer el junte, pero como, si Dios quiere, vienes pronto porque ya tienes la visa, lo que podemos hacer es que hacer el junte los cuatro. Para que ya sea algo mejor. Y ya sea matar tu pájaro un tiro, porque así ya no puedo pensar ahora. No puedo pensar ahora. Tú concéntrate en decirme eso después. Ay, madre. Bueno, nada, que junte. Tiene moquito. Lo hacemos los cuatro. Tengo moquito. 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 Los cinco, claro, pero hablaba de lo como tal de los YouTube. Por supuesto que Daniel está incluido. Claro. Por supuesto, eso ni se diga. ¡Ay, lo conseguimos! Y especial, y en especial agradecer a amigos que tenemos. Es que tenemos hermanos que siempre estaban ahí apoyando. Bueno, pero mencionen que ellos merecen la mención, claro que sí. Somos 520, caballero. 520 y 150 likes. Ahora sí, soy dominicana. Gracias a todos los que están apoyando, gracias a todos, gracias Francisco, gracias a todos. Hola Waldi. Hola Waldi. 10 gracias más, de todos los tacaños. Gracias. Ay, Dios mío, no puedo más. Muchas gracias. No me vas a repetir más porque todavía estoy nerviosa y todavía no se me va la emoción, no puedo ni hablar. Ay, mi madre. Espérate, que estoy leyendo. Yo casi perdí la esperanza de conocerlos. No pierdan la esperanza nunca se pierde. Wow. Aquí lo único que tenemos la esperanza somos los cubanos viviendo en Cuba, caballero. No hay esperanza bastante, que nos vamos a conocer. Y no, y bastante esperanza que tenemos ahí acumulada, aguantando. Así mismo. Empujando. Antes de yo venir para acá, yo había perdido la esperanza de irme. Yo veía que todo el mundo a mi alrededor se iba y yo todavía en Cuba. Había intentado 1500 cosas para salir y no había sido posible. Y mira, y supongo que Yané haya sido lo mismo. Y mira, ya hace se dio. Mismo, hace mismo. Entonces la esperanza no se pierde. Imagínate tú que tal parece imposible, pero imagínate tú, uno tiene tantas personas que te apoyan y están dándote ánimo todo el tiempo. La principal, yo voy a decir nombre porque así me lo pidieron. La primera que me ayudó
la más hermosa. ¡Nancy! ¡Ay, Dios mío! Te vas a buscar un problema. ¡Moisés! Ya puedes desheredarla, ya. ¡Moisés! Ya se acabó. Y Noelia también, ya, Marino. ¡Nancy, Joel, gracias por ya siempre estar ahí! ¡Noelia, mi amor! ¡Gracias, Pedro! Muchas personas, de verdad. Fadu, muchas gracias por el aporte al canal de Yané. Pedro, gracias por el apoyo. Moisés, tú sabes que tú eres lo mío. Marino, Marino, si te veo en el en vivo de ese quién sabe. Se me olvidó. El mundo de Sofía. Si te veo en el en vivo del mundo de Sofía, te elimino y ya no te voy a hacer famoso. Joel, gracias por el apoyo, Joel. Mira, dice Moisés. Hace tiempo que la saqué. Ya te sacó de la herencia. Graviela Espinal, gracias por el apoyo. María también estuvo. María también, gracias por el apoyo, María. José Alex también me estuvo. Es que hay tantas personas. Hola, dice María que te lo tenía calladito. Bueno, es que realmente María, te enteraste. No, si yo le escribí a María temprano, para darle la noticia. A María yo le había escrito temprano para darle la noticia. Uh-huh. Hoy me enteré, hoy me dieron la noticia. Ay, gracias por el apoyo. Oye. A María, Santi, gracias. Muchísimas gracias, Marily. Winston Hernández, gracias. Winston Hernández, hola. Saludos, Isaías. Víctor Gómez, gracias. Juan Salvador, gracias. Dice Gabriel, ya me dan ganas de irme también, pero dice para dónde. Él está en Cuba. Hola Isaías, ¿qué dice? Espérate. Gabriel, ¿por qué dijo? Ya me dan ganas de irme también. ¿Para dónde te dan ganas de irte? Hola, Guardi. Hola. Ahí está Guardi Show en el en vivo. Dice Luis, Janet, te esperamos en Santiago. Sí, yo voy a Santiago, por supuesto que voy a Santiago, claro que voy a Santiago, obvio. Ese es tu lado. Esa es tu ciudad, Potis. Hola, Cero. Dice, hola, Cero. ¿Qué dice Ana? Yané, cuando llegues al país, las leches evaporadas Carnation que necesites te las regalo para que te hagas las habichuelas con dulce. Te ofrezco 10 latas, mira. Bueno, Ana Guzmán, te digo que yo quiero que me ofrezcan la habichuela hecha, porque... Yo quiero la habichuela hecha. ¿Tú sabes cuál es el tema? Que tú tienes a las personas engañadas, muchacha. No. Tú le tienes dicho a todo el mundo que tú hiciste, y todo lo ha hecho Niurka. No, eliminar a Niurka. Ustedes se imaginan yo llegar a República Dominicana y que esperen que yo con una bichera con dulce y la queme. El otro día hice una vez y se me quemó. Ay, pero ¿por qué eso no lo sacaste en un video? No, porque eso no puede salir, porque la gente van a ver que yo no la pude hacer bien. Bueno, por lo menos va a ser bastante morir soñando. Nunca no sabe que me voy, porque después llora, no le puedo decir que me voy. ¿No se lo has dicho? ¿Que viene para acá? No. Aún ya no sabe, caballero. Todo el mundo está preguntando que cuándo vienes, que cuánto tiempo vas a estar, pero eso todavía no está. No sabemos cuándo me voy, caballero. Ya tengo la visa, estoy aprobada, pero todavía no sabemos cuándo me voy. Todavía. Pero bueno, lo importante es que ya tengo la visa. O sea, ya lo importante es la visa. El pasaje se compra después, más adelante, cuando se pueda. De así momento mismo. La visa. Ya es más difícil. Aquí hay que ir pasito. Mira lo que dice Nancy. ¿Qué dice Nancy? Hay que cerrar los supermercados, que viene Yané. Yo soy atleta. Te lo prometo, yo estoy atleta. Esa viene a acabar con los supermercados. Y Yadín, porque ellos nos tienen engañado. Yadín come más que Yané. Arturo, gracias por el apoyo, Arturo. Gracias, Arturo. Gracias. Yo estoy a dieta. Dice Noelia que tengo que mostrar. Hay una Noelia tocaya de mi amiga Noelia aquí. Sí. Que tengo que hacer un video mostrando el proceso para salir de Cuba a Dominicana. Claro. Claro, todo eso va.
por supuesto. Tienes que mostrar cuando te montas en el avión, tu reacción, todo. Dice Samuel que si va a venir Yané y su esposo. Sí, Samuel, nos vamos los tres. Yané, su esposo y el hijo. Los tres. Y el gatico también. Los tres. Si no tengo un gatico, también me lo llevo. No. Aquí no vas a ver con gato. No. ¿Por qué? No. Yo soy alérgica a los gatos. Se me quitó el maquillaje. Yo amo a los animales, pero no, los gatos no. Ay, el gatito está lindo. Yo sé que está precioso, pero no. Dice Víctor Miguel, Yané, te escribí anoche diciéndote que sabía cuál era la sorpresa, adiviné, todo el mundo adivinó, yo estaba loca, yo estaba, mira, siempre, yo llevo días sin poder dormir, se lo juro, sin, bueno, está ahí para, yo días sin poder dormir, y son las 4 de la mañana y yo mirando para arriba y yo no puedo dormir, no puedo dormir. Del cuarto al baño. Así del le cuarto pasó baño. A Juan Daniel. Y del baño al cuarto. Ay, Dios sí, mío. Así mismo estaban, mira, los dos, y Jimagua. Con el problema del estómago y no podían dormir. Mira, qué nervio. Ay, Dios santo. No, es una cosa, vaya que no sé. María, eso yo estoy fastidiando. Yo no soy alérgica a los gatos. Lo que están lindos, me gustan los gatos, pero no para tenerlos en la casa. Dice Rodica Monteau. Claro, importante es la visa y guardar dinero que hace mucha falta. Así es. Ya nosotros tenemos la visa, que como aquí que dice lo importante, sin la visa no podemos visitar República Dominicana porque nosotros vamos a visitar República Dominicana. Es una visa para poder visitar. Y ajá, ya ahora, más adelante, nosotros podemos ya planificarnos para ver cuándo podemos comprar el pasaje. Exacto. Lo importante es la visa. Ya ustedes lo que saben es que cuando ya se dé la oportunidad, voy a estar allá. Comiendo bichuelas con dulce. Comiendo helado. Jartándome, lo que te gusta a ti. Y cagando. Y que no te censuren. Helado, gelatina, yogur, fresa. No. Ya, yo voy a cerrar los supermercados antes que tú llegues. No, hombre, no. No lo cierres. Dice Isaías Ferreira que van a cerrar los supermercados. No. Dice Mariel. ¿Yo? Pero si no quieres ir a la República cuando vengas. Bueno, ya es que ya has dicho una fila de cosas. Ay, bueno, yo quiero comer habichuela con dulce. Quiero comer la yaroa, quiero comer helado, quiero helado de todos los sabores, fresas, estoy diciendo demasiado. Yo quiero hacer una picadera, de todo. Mofongo, yo quiero mofongo. No, no cierren los supermercados, no le vayan a decir a nadie que yo voy para que no cierren los supermercados. No le vayan a decir, tú le estás diciendo a 581 personas, no le vayan a decir a nadie que yo voy. No, porque yo estoy segura que las personas que están aquí viendo el amigo no trabajan en los supermercados, ¿entiendes? No vayan a los supermercados a decir que yo voy. Tú no para que sabes no... si aquí hay alguien de la Sirena o de Bravo o del Nacional, tú no sabes. Ay, Dios mío, tú te... Vamos, si no cierran el supermercado, no voy. No, me voy. Dice María, sigue, que hacemos una ruta. Dice Nancy que no vaya para su casa, que tiene una cantidad de gas de gato. Hola, la cubanita de gato increíble. La cubanita está en el vivo. Hola, la cubanita. Hola. Espérate, estoy buscando. Está arriba, yo estoy arriba. Yo estoy abajo. ¿La cubanita está? Sí. Lexi, hola. Está arriba. Estoy acabado con todas las galletitas y las pasas mientras que Yadir acaba. Yadir come. Oye, la gente dice, no lo sabe. Se va a comer todo. A mí no me va a comer. Voy a mandar a cerrar todas las heladerías. Ay, mi madre, ahí sí voy a sufrir. No, la cierra hasta que no llegue. Para yo tener yo tiempo de acaparar helado. Yo como por dos, ¿verdad? Chuchería y comida. Ay, madre mía. Algo redondo. Dice Jorge Tapi que queremos. Al cónsul, mi video reacción a Máximo Gómez. Bueno, espero que muchas personas hayan podido ver ese video que es a Máximo Gómez. Ese video, porque ese video te quedó. De verdad que. Realmente, cuando nosotros hicimos el video, ni nosotros mismos, fíjense, ni nosotros mismos, eso que somos maestros y tenemos cierto conocimiento, pero ni nosotros mismos sabíamos
qué tan grande era el alcance real del aporte dominicano a la causa. Porque ni nosotros mismos la deberíamos leer. La historia sí la sabíamos, pero el amor, ese amor que entregó incondicionalmente un dominicano sí, a Cuba, no, por no. Cuba, por los cubanos. Eso, porque nosotros no siempre nos dieron la historia, pero no nos decían, no nos hacían énfasis tanto en que es un dominicano. Ese dominicano, porque bien como lo dice en su diario tantas veces, yo soy dominicano, yo no vine aquí a mendigar una tierra, yo vine aquí a luchar por los cubanos y para los cubanos. O sea, un dominicano, ajá, tanto amor por nosotros los cubanos. O sea, ahora de una forma u otra se entiende de dónde viene tanta solidaridad, tanto apego, ¿viste? Por, de los dominicanos. Por ayudar al, en este caso, a nosotros a los cubanos. Pero me imagino que los dominicanos sean así con, me imagino, con muchas personas así, del mundo. Es su naturaleza. Sí. Incluso ellos lo dicen, que igual quieren mucho a los puertorriqueños, a los venezolanos. Somos países hermanos. O sea, que eso viene de sangre, eso viene de las raíces de sangre. Sí, pero a mí me quieren un poquito más porque a mí me van a guardar de alto, ¿eso no es verdad? Yo hice ese en vivo para decirlo con antelación que voy. Cuando yo llegue y haga el junte ese, ustedes procuren guardarme en el agua. Mira, pero hay que hacer una fila en el junte de las personas con la comida para que cada persona que te salude te entregue algo de comida. Ya, Elisa ya está hartada de comer. Elisa, tú no. No, mira, es así estoy. Elisa, tengo yo, no estoy flaquita. Así se va a poner llaneo, ahora cuando llegue. Bueno, voy a buscar una, pues de aquí voy a buscar una soguita para ir amarrándola, no va a ser que empiece a coger y a flotar de lo gorda que... Ve preparando la soga para que la amarre, sí. Dice Miguel González. Viene Niuka, vete del en vivo que estoy aquí hablando con Elisa, algo importante. Vete del en vivo, dice. No, si tú la escuchas allá abajo gritando, yo la escuché ahora, estaba allá abajo gritando. ¡Yané! Ay Dios, no le dijiste nada, vas a tener problema hoy. Dice Miguel González, Dios mío, tengo la emoción como si fuera yo y estoy llorando junto a ustedes, bendiciones. Gracias Miguel González, gracias. Óyeme, de verdad que esto para nosotros es un logro poder visitar República Dominicana. Para mí, que hace tanto tiempo estoy residiendo en República Dominicana y que conozco tantas personas en República Dominicana, para mí eso es, vaya, es que no sé cómo explicarle. Yo no sé si ustedes pueden saber, ahora mismo mi corazón está como que... Imagínense que para un cubano, digo cubano porque bueno, en nuestro caso es más difícil en ese sentido, pero para un cubano viajar, tener la posibilidad de viajar, aunque sea a otro lugar, conocer, es muy ya ese hecho nada más es indescriptible lo que uno siente, el cubano en ese sentido, lo que siente. Imagínense poder entonces ir a un país que ya de por sí se siente tan cerca porque de tanto conocer con Avin chatear con ustedes, los videos. Y el recibimiento de las personas. Exacto. También. Que lo vemos con otros cubanos, como por ejemplo tú, Elisa y JD, y anteriormente Estivito. Bueno, es una cosa que tú sabes que vas a llegar a un lugar y te vas a sentir, vaya. Querido. Como en casa. Ajá. Como en casa, así mismo. Exacto. Dice Nancy que le duele que es el mismo día que yo llego, pero Nancy, si yo no todavía no saco el pasaporte. Eso es mentira, ya tú estás echando mentira, Nancy, no me engañes. Nancy. Tú me tienes que ir a recoger al aeropuerto, porque si yo no te voy al aeropuerto. Tú llegas en el mes de la habichuela con dulce, en marzo ahora es el mes de la habichuela con dulce. Bueno, mira, ve llevando, hay muchos sanitarios allá, Elisa. No lleve hay que buscar una bolsita también por si acaso, por si le da alguna urgencia a la calle. A tirar feo. Nancy, me guarda como cuatro frías. Escúchalo. Dice que van a quebrar la vendedora de Yaroa con Yané. Que van a quebrar. Hola, Abel. Abel está preguntando que cuándo voy. Todavía no sé. Todavía no sé cuándo voy. Dice Mariel, Niuka. ¿Para dónde tú vas, Nancy? Mariel, ahí. Mariel, pregúntale a Nancy que por dónde va. Yo no sé por dónde ella va. Ella va a recogerme al aeropuerto. ¿Escucha? Ahí ella va. Sí, está bien. Claro. Y que vaya en la perra negra. No, ese abuso. Mujer, dice Niuka que no va a tener a quien alimentar. Ay, mi madre. Dice Julio García, Yané, ¿viste qué lindo se ve el escudo en esa foto tuya? Ay, es... al lado de mí se ve como que divino.
El escudo quedó mejor que ella en la foto. ¿Dónde está Niurka que no la veo? Baja, que estás arriba, 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 arriba. Ah, estoy arriba, voy a bajar. Dice Moisés que Nancy va para Cuba, sí, está bien. Sobre mi cadáver, Nancy va para Cuba. Sobre mi cadáver, fíjate. Nancy va para Cuba, yo voy para RD y Nancy viene para Cuba. Nancy no va para ningún lado. Nancy se queda aquí. Ay, ¿dónde está Niurka? Niurka, ¿dónde tú estás que no te veo? Está abajo. Hola, Karina. ¿Dónde está Karina? Karina. Hola, Karina. Karina de Madrid, España. Dice Pablo Miguel, Janet, no me pinches que te estoy felicitando para tu país. ¡Pablo! Oh, Pablo, saludos, Pablo. Joel, dice Joel que tiene sueño y que está cansado. Joel está cansado. Ya. Joel, gracias pero por Joel, estar en el en vivo hasta Joel, esta hora. Mira, el minuto 40. Debe estar cansado. Sí, bueno, Joel, ya sabes. Ya Joel se enteró de la super noticia. Dice Lisa que en el minuto 40 yo iba a llorar. Bueno, yo no estoy llorando. Yo no lloro. No, hombre, tú estás llorando desde que comenzó esto. Mentira. Mira cómo estoy. Mira, sí, el 7. Ya no tienes maquillaje, ya. Ya se te fue. Ay, qué emoción. Dice Noelia, dice Nancy, Noelia, el viaje en la Yola es mañana, vámonos, sí, está bien, tú no te vas para ningún lado, mujer. Noelia, yo no sé qué tú estás inventando. Noelia, ay, ya estoy ronca, me siento ronca, no puedo hablar. Mira, mira, dice no, nunca que se queda vacía. Dice Niurka, mi amor, dice Niurka, me quedo hacia Niurka, mi vida. Bueno, te voy a dar una noticia, Niurka. Te voy a advertir, cuando yo me vaya, te voy a dejar que me hagas una comida especial. Quiero pollo asadito con platanito maduro, quiero arroz con gris, con un refresquito. Niurka, no le abras la puerta, no le abras la puerta porque ella no te lo dijo. No le hagas nada, no le abras ni la puerta. Digo que tienes que hacerme esa comidita especial. Y así se va a sentir menos triste. Claro, para que se sienta menos triste, ¿no es verdad? Yo te voy a dejar eso a ti, Niurka. Eso está en manos tuyas. Dice a Marini que hay que buscar la visa, Niurka. No, porque se come mi comida. También, hay que traer a Niurka, también. Dice José Luis, cuando llegue a República Dominicana, quiero que si es posible visitar Polo Barahona, un pueblo hermoso del sur del país. Bueno, yo quisiera poder visitar, bueno, ojalá que pudiera visitar. Nuestra amiga Mariel es de Barahona, así que tienes que ir también. Bueno, Mariel tiene que escribirme para que me invites a tu casa. Te digo, cuando tú me invites a tu casa, el día antes, prepara, ay, serás descarada. No, mentira. Escucha, Mariel, dice que prepara. No, Mariel, no te preocupes, no te voy a pedir nada. No. Pero, nada, pero si tú me quieres ofrecer, aunque sea un helado y una gelatina también, ¿tú me entiendes? Yo te lo agradecería. Mira, Nancy diciéndole, Niurka, mi amor, te amo. ¿Dónde lo dije? Abajo, tú estás atrás. Que Nancy se va para... Que Nancy llama a Niurka. A Niurka. No lo leo. Dice alguien, primera vez que me salen. ¿Quiénes son ustedes? ¿Tú no viste el nombre? Porque si tú entraste, viste el nombre. Yo soy Taylor Swift. Y ella que está ahí. Y yo soy Beyoncé. Y ya diré. Y eres... Es Moya. Mar Anthony. Y yo soy Taylor Swift. Lo que ya me retiré, ya estoy retirado. Ya estás retirado, qué bello. Yo soy Taylor. Engordé. Yo soy Taylor. Engordaste y creciste. Nancy, ya no te amo, ya oíste, por, tú sabes, el amar a Niurka. Ya, mi amor se me fue. Mira, dice Rodolfo que su esposa prepara las mejores habichuelas y no provocan flatulencias. Mira, bueno, pues, Rodolfo, ¿sabes a dónde ir al momento? Eso significa, Rodolfo, que tú ya me estás ofreciendo las habichuelas con dulce. Es que yo tengo
ay, habichuela con dulce por los lados. ¿Qué tú quieres comer? ¿Qué tú quieres comer? Yo quiero habichuela con dulce y quiero helado y quiero gelatina. Mira cómo le quiero dice, no, ¿qué tú quieres comer? ¿Qué tú quieres comer? ¿Qué tú quieres comer? De todo, de todo. ¿Habichuela con dulce o, no, o helado? No, no, helado. ¿Helado? Helado. Yo quiero helado. Dice Randy que llegó ahora. ¿Qué pasó con Jané? Ay, Dios. Hola, María Valera. Gracias por ese apoyo, María. Gracias. Sería un grato placer invitarles. Mira, te están invitando a Rodolfo para las habichuelas que hace su esposa. Sí, pero dile, dile, Rodolfo, pero ponle, mira, ponle la hora de llegada, la hora que puede estar y la hora que se tiene. Tienes que ponerle eso bien claro. Porque si no, te vas a arruinar ahí. No, y un límite de comida. Un límite de también. De consumo. Ah, exactamente. Mira lo que dice J Station. El acento de Yanet se parece a los de a los vanilejos. Solo tiene que decir que le gusta los mangos y le dan la ciudadanía. A mí me gusta el mango. Pues mira. Gracias. Es que a mí me gusta el mango, de verdad. A mí nada más. Todos los helados, ay, mi madre, todos los helados del mundo. ¿Dónde está? Aunque sea, eso para nosotros ya es demasiado. Eso ya para demasiado. Mira, Francisca le dejó también un aporte. Gracias. Francisca, Paula. Paula, gracias, dice, me gusta mucho tu canal. Bendiciones de República. Gracias, Francisca. Pronto, gracias. Pronto. Imagínense, gracias, imagínense gracias. Si hoy estamos tan contentos con el con solamente tener el... Cuando estén montados en el avión. Es que ay, ustedes, cuando mamá. Llega el día, cuando llega el día ya empieza el nervio. El baño. ¡No! Eso no va a pasar. Mira, que no se trabe en el baño como me pasó a mí. Ay, mija, no, si yo me siento así como que... Mira, y por favor, haz el 2 antes de montarte en el avión, porque en el avión no se te ocurra, porque los olores se sienten. Ay, mija. Gracias por el apoyo, Wanda. Wanda, gracias. Wanda, gracias por el apoyo. Ay, Wanda, ay. Muchísimas gracias. Yo quería decirles también una cosita, que además, y a mí y suscriptores, como puedan, desde aquí de Cuba, vamos a decirlo así, o la fortuna o la dicha de conocer a personas maravillosas que nos apoyaron, que todavía nos apoyan, y una de esas personas, JD, y Elisa, que de verdad han sido con nosotros, que Yanet no le diga que es la más bonita y digamos no. Que sea Nancy. Ella dice eso, pero al final ella tiene que morir conmigo. Elisa no, porque Elisa se come todo a mi helado. Ella... Dios, el helado es mío. Es mío. Mira, todas las heladerías Bon las voy a cerrar el día que tú llegues. Mira, déjame hacer una pregunta, Elisa. Yo no déjame puedo... mandarle un saludo. Luciana, que está ahí sí. Diciendo saludos, Luciana. A Luciana. Saludos. Hola, Luciana. Yo he notado que JD como que está más redondito. Sí, todo el mundo se lo ha dicho. Así que prepárate cuando vengas. Dice Joel que quiere ahora. Pues sí, ojalá que me dé la oportunidad de poder. Nosotros queremos visitar porque son lugares no escucha Yadir no Yanet que no me gusta contigo. Que no me gusta que digas
Bueno, ya acabamos. Fíjate, no sabes qué no te gusta. Mejor di que no me gusta y acabamos. ¿Qué no me gusta? Y acabamos más rápido. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no te gusta? Porque te gusta todo. ¿Qué no me gusta? Nada. Todo te gusta. Es que no entendí. No entiendo. ¿Qué no me gusta? Que te gusta todo, pues. Es una, es mira una, lo que dice una... Moisés. Mira. Mira lo que dice Moisés. ¿Qué dicen? Que me estoy frizando. Lee lo que dice Moisés. Ay, Dios mío. Yo estoy ciega. No puedo ver ya lo mensaje. Mira, te voy a decir. Dice Moisés. Janet, ¿qué me vas a llevar de regalo de Cuba? Ay, no. Voy a sentarme cómodamente. No escucho. A ver qué le vas a decir. No, que no escucho. Dime. Dice que no escucha, Moisés, escúchala. Tú sí escuchaste. Dice Moisés que qué le vas a traer de regalo de Cuba. ¿Qué voy a llevar para comer? ¿Qué? No, no, ¿qué le vas a llevar de regalo? ¿Qué vas a traer de regalo para él? ¿Qué quiero que me regalen? Ah, ¿qué le vas a traer? A mi presencia. Moisés, mira, Moisés, a mí me parece que lo que te toca a ti son las cortinitas moradas. Te voy a llevar la cortinita. Levanta la mano. ¿Quién quiere que me lleve la cortinita? ¡Ay! La cortinita. La cortinita mía. Y le vamos a llevar un pomo de aceite también. Y un pomo de aceite. Un pomo de aceite. ¡Ay, mi madre! Lindo. Pero tiene que ser. Mira, Nancy, dice Moisés, hazte el sordo ahorita, ¿ok? José Blanco, gracias, José, gracias por el apoyo, gracias. Gracias a todos por el apoyo que nos están dando. Dice gracias. Moisés que no, que pongo aceite, no. Randy, sí, estoy visada, sí, ya tengo la vista. Sí, Randy. El mandado del mes para hacerte la comida, te vas a... No, Eric, no estoy en Cuba, estoy en República Dominicana esperando a Yanet. Ella para esperar que yo fuera, cuando se enteró de que yo estaba ya en el proceso de la visa, dijo, espérate, que yo voy a esperar que tú llegues. Claro, para cerrar, estoy esperando que tú llegues para cerrar los supermercados. Sí. Elisa, yo soy la guardiana de los supermercados. Quiero ya regresando para Cuba, que sepa. Dice Eduardo, ya me trajeme un pan duro de Cuba. Ay, si eso es lo que más. No, Eduardo, ya yo me estoy comiendo de esta mañana que me dieron la visa. Ya dije, no quiero más pan. Dice que no quiero más pan. No. Eso es si lo puedo. ¿En dónde? El pan, si lo podemos conseguir. No, porque el problema es que ahora dicen que el pan lo van a poner para los niños hasta los 14 años y ya no lo... Ah, verdad. Cambian las medidas y todo se complica. No, en Cuba la cosa está peor cada día. Yo me estoy frizando, Lisa. ¿Tú me ves frizada? No, frizada no, lo que te veo, o sea, que no te veo como te veía al principio, te ves un poquito mal. Pero frisada no. Sí, porque ya el filtro. No, pero un poquito mal, no de cara, sino de la conexión. No estoy diciendo cosas que no son. Ya, yo, mira. Mira, Marino, ya volvió. Eso es que estaba en el otro. Es que de no son, te quiero. ¿Y quién le dijo? Hay aquí, no era que en Cuba no había internet. Ay, por favor. No. Hace años en Cuba no había internet, pero ya. ¿Por qué somos youtubers entonces? ¿Cómo subimos los videos? Esa pregunta, por favor. Dice Mariel. No había. Pregúntame, pregúntame. Mariel, ¿qué tú quieres que te pregunten? Mariel, dice Mariel, pregúntame. ¿Qué quieres que...? Estoy, dice Zenia, estoy acostada gozando, escuchando las ocurrencias de Yanet. ¡Ay, Dios mío! Mira, dice María Cordero.
Mira, que me va a regalar. ¡Ay, qué rico! Yo tengo ella lee lo que le conviene. Mira lo que me regaló. Yo iba a leer ahora. Yo lo vi eso desde que vi que decía morado, te voy a regalar, lo vi. Tú sí, tú filtras los mensajes y cuando tú ves morado, ya tú captas el mensaje. Oye, sí, David, es cierto. Eso salió en una noticia oficial, en una página oficial de aquí de Dominicana. Rodolfo J.D. se está bañando. Dice Pablo Miguel que cuando yo llegue con mi acento voy a pasar de una cerveza. No hace falta que sí. Sí, hombre, sí. Tú vas a ver. Yo si no hablo, me dicen que piensan que soy dominicana. Ahora cuando hablo ya, me delato. ¿Tú así te dicen que eres dominicana también? Si no hablo. Si no hablo. Me delato. Como el problema. No voy a poder comprar porque me la pueden cancelar, no la puedo llevar. No, la libreta ella no puede traerla. Eso no se puede hacer. Ajá. La vieja. Yo voy a llevar una libreta vieja. ¿Y la gente? Un monumento nacional en República Dominicana con la libreta. Tú eres loca. Tú eres una loca, ay, mi madre. Marito, dice. Un abrazo a Luis. Guayaba. ¿Cómo? Cuando ustedes prueben los dulces de leche con guayaba, que venden en la dulcería Las Marías en Baní, van a enloquecer. Ay, yo la dulcería Las Marías. Mira, Jorge Tapi, enloquezco con cualquier dulce. Hasta, aunque... No. Con cualquier dulce, no, con cualquier tipo de comida. Elisa, esta es la última vez me fui. A mí en vivo por echarme para adelante. Dice David que es ilegal llevar esa libreta. Y no, Marino, no es ilegal. No es que sea ilegal, es que si te la llevas, no puede, las personas que están allá no pueden sacar los mandados. Señores, la libreta es para poder comprar los mandados. Y si yo la llevo, después, ¿cómo compro los mandados? No se puede traer, caballero. ¿Quién fue al aeropuerto con los mandados? No, es mejor evitar. Evitar problemas. La libreta que es un mira, mira lo que dice Manuel. Manuel estaba en el en vivo pasado de nosotras dos. Mira lo que dice Manuel. Yané, entonces trae tu libreta de poemas de Yadir. ¡Ay, la libreta que me enseñaste en el envío pasado! ¡Yo la voy! ¡Ay, dicen que estoy frisada! Yadir, entran al envío, dicen que estoy frisada. Yo me veo bien. Frisada no, lo que te ves es mal por la conexión. Parece, la conexión está mala, pero te ves. O sea, no es que te quedas paralizada. Te ves en movimiento, lo que la conexión está mal. Me están preguntando. Claro, claro que sí. Me veo mal, no va para ningún lado sin Daniel. Daniel es el primero que tiene que venir. Ajá. Dale. Elisa, a ver, Yané. ¿Se van a juntar las dos aquí? Sí, Yané viene para donde yo estoy. Por supuesto que sí. Se ve tipo píxeles. Ya volví. Ahí se ve más o menos igual, pero bueno, no importa, pero sí, el caso es que te ves y te oyes. Yo te veo, no te paras en ningún momento. Sí. Me voy. Ay, pero qué extraño, porque aquí en Guanabacoa la conexión siempre la tengo. Mira, ahí te ves mejor. Me voy a mover de lugar. Ahí ya más o menos mejoró la cosa. Ya. Dice alguien que se ve empañado. Dice que se va mal la fiesta. Dice Henry, a Sheila que haga también su diligencia para la visa también, para que venga. Sí. Ojalá pudiera. No solamente yo, pero vamos a ver si también se logra para Sheila. Ojalá. Dice Noelia que tiene hambre.
Yo también. Ay, Dios mío, Yanesa, sal de ese cuerpo. Mira, yo no quería decir que tenía hambre para que las personas no fueran a pensar que yo soy comelona. Ay, no. La verdad, mira, yo no soy. Mira, mejoró súper la conexión. Ahora sí me ves nítida. ¿Ya me ves bien? Ahora sí se ve bien. Dice Fray Rodríguez que cuando voy. Fray Rodríguez, todavía no sé cuándo voy porque ahora necesitamos para comprar el pasaje. Ya es poco a poco. Ya tenemos la visa, ahora después se compra el pasaje. Ajá, exactamente. Dice y Peter, hay muchas personas preguntando que cuándo me voy. Todavía no me voy, todavía no me voy. Elisa viene cuando yo llegue. A Elisa, para que yo llegue la voto para acá. No, estoy esperando a que ya me llegue para cerrar los supermercados. Dice Víctor Miguel, Yané, ¿qué dice tu hijo del viaje? ¿Está contento? Pues sí, él el día que se enteró. Ay, bueno, sería haber visto la reacción de Daniel cuando se enteró. No, Daniel todavía no sabe que, no, que tenemos la visa. Yo sí le dije a él que íbamos a conocer. Yo sí le dije a él que íbamos a conocer República Dominicana y él se emocionó mucho. O sea, la reacción de él era como así, como que. Como que sí, no se lo creía. Entiende, sí. Su reacción era así, como que. Sí. Era así. Ay, yo lo que quiero es ver la reacción de ustedes dos, tuya y de Daniel, cuando se monte, cuando lleguen al aeropuerto y vean el avión. Y ahora, yo fui a recoger el pasaporte hoy y él está allá abajo viendo un muñequito y no sabe todavía que ya no sabe. Sí, no ay, sabe. Ay, mi madre, no me quiero imaginar la reacción de él cuando se monte en el avión. No, no le voy a decir nada todavía porque no sé cómo lo, no sé, todavía no le voy a decir nada, no me siento así cosita, pero no sé. Hola, Yoel, no sé si será Yoel o Yoel. Yo sé Yoel. Joel, seguro, Joel. Espérate, mira lo que dice Yadir. Ah, Yadir. Yadir porque escribió, ¿no? Yadir está escribiendo. Dice, eso de sacar copia a la libreta está cómico. La gente quiere ver la libreta. Ven acá. ¿Ya me veo bien? Ah, se puede escanear. Tú sabes. Pues la gente no sé por qué quiere ver la libreta. ¿Para qué quieren ver la libreta, señores? La libreta no trae cosas. La libreta no, si en la libreta nada más que no venden arroz y azúcar. Ya, ¿qué quiere arroz y azúcar? Arroz y azúcar. ¿Cuál estaba allá? Dice Yadir, soy un suscriptor más. Dice Enrico Fermi que cuánto tiempo es la visa. La visa es por 2 meses. Ahora la gente quiere ver la libreta. La visa me la dieron por 2 meses. Son 2 meses, sí. Sí, me la dieron por 2 meses. Pero no, en esos 2 meses me va a dar tiempo ir y venir. Así que no se preocupen, que me van a conocer. Mira lo que dice Ricardo. Dale una sorpresa a tu hijo hasta el final, que se entere en el aeropuerto. ¿Tú te imaginas? No sé. Porque él me va a ver recogiendo las maletas. Él me va a ver cuando ya logremos tener el pasaje. Pero bueno, le puede decir cualquier otra cosa. Le puedes decir, no, nos vamos para Santiago a ver a tu mamá, a tu papá. Ah, sí. Inventarle sí. Sí. Y no como decirle nada hasta que ella. ¡Ay, Dios mío! Dice Francisco, ustedes deben leer los suscriptores y qué lo que, qué lo que. ¿Qué lo que? Dice Isaías, ¿cuánto vale el pasaje? Bueno, depende de la temporada. Eso depende de la temporada, exactamente. Depende de la temporada. Los precios están entre más o menos 450, ¿no? Sí, 450. 500, dependiendo. $450, $500. Ajá. Y entonces imagínense ustedes, eso no es tan, o sea, si complicado conseguir la visa y que te la aprueben, más complicado después el pasaje porque... Pero bueno, yo confío en Dios y con Dios todo se puede. Todo se puede, así mismo. Con Dios todo se puede. Mira lo que dice Francisco. Yané, para que conozcas a tu abuela dominicana, Pepita la Grande. Personalmente, cuando ella venga, yo voy a hacer las diligencias para que ella conozca a Pepa. A su abuela. Yo quiero conocer a Fefita, pero mi abuela es Taylor Swift. Yo me llamo Taylor Swift, nieta de Taylor Swift. ¿Cómo tú vas a decir que Taylor Swift es tu abuela? Te voy a dar. Porque yo Taylor tengo Swift te oye, te deshereda. Taylor Swift es más vieja que yo. Yo tengo 17 años y Taylor Swift ya tiene 50 ya. Cuidado, y tú no tengas más edad que Taylor Swift. Yo no he investigado qué edad tiene ella. Taylor Swift tiene 50. Sí, ya, ¿no?
50 de aquí. Dice Moisés la vieja Fefa, Moisés, yo te quería hasta ahorita, pero ya no te quiero. Pues sí, tú todavía no has dicho que le vas a traer la no, a no mi presencia, Moisés, mi presencia. Con mi presencia tú te vas a sentir halagado. Moisés, yo te voy a dar mi presencia. Y un abrazo. Hola, Yeli. Yeli, la cubanita. Hola, gracias por estar, Yeli. Hola, Yeli. Dice Samuel Guzmán que si es el precio de ida y vuelta. Sí, Samuel, el precio de ida y vuelta. Sí, nosotros tenemos que comprar el precio de... Sí, es 450 por persona. Ida. Sí, ida y vuelta. Dice David, dice, Elizabeth, nadie sabe la edad que tiene Fefa, pero cuando Colón vino, ella era oficial de la aduana. ¡Ay, mi madre! ¡Cómo le tiran a la Fefa! No lo dije yo, lo dijo David, por si acaso. No vaya a ser que un día Fefa vaya a estar en vivo. Yo no lo dije. ¿Tú te imaginas? ¡Ay, Dios mío! Así mismo es Janet. Nadie, aquí nadie sabe qué edad tiene Janet. 17. yo tengo 17. ¡Ay, Dios! Eso no, con 17 tú no puedes viajar sin autorización de tus padres. Ve buscando el autorizo. Bueno, yo tengo. No. 19. No. Dijiste que tienes 19. Dice que 19. Vamos a ver si 19 es mayoría de edad aquí. Que me, déjenme saber cuál es la edad. ¿Cuál es la mayoría de edad en República Dominicana? En Cuba es 18, pero no sé aquí. Hola, Anderson. Saludos, Anderson. Dice Marino que tú tienes más edad que Pepita. Mira, ¿qué le pasa a Marino? Dice Nancy que yo, que yo tuve a Daniel a los 7 años. Daniel le ha adoptado. No, te voy a dar. Te voy a dar, cuidadito. Le adopta a Daniel. Yo soy hijo. Dígame cuántos años ustedes me echan ahí. Miren. Ah, 18 es aquí también. La edad, mayoría edad. Noelia. Noelia, mi amor. Dice alguien que te echa 29. ¿29? Tan vieja. No, yo no soy tan vieja. Dice Juan Pimentel que 30. Eliminar a Juan Pimentel, espérate, lo estoy eliminando. ¿Qué dijo Juan? Que tengo 30. 30, dice. 31. Ay, mi madre. ¿Cómo que 31? Por Dios, no. Mira, alguien aceptó. No, es que el que aceptó es porque ya lo sabe, porque lleva mucho tiempo en tu canal y siempre está en los estrenos. Sí, es verdad. Ricardo. Dice Jorge Tapia que con la libreta yo puedo comprar un supermercado en República Dominicana. Eso es mentira, Jorge. No me vaya a engañar. Mira, no cómo me se engañe. Ríe. Jorge sabe que eso no se puede. No me engaño. Ay, mi madre, ¿te imaginas que tú vengas con esa libreta para acá? La voy a llevar. Hacer chiste nomás, hacer meme, porque ya eso no sirve para nada. Miren, yo llevo un pomo de aceite que me da buena suerte para que no se me acabe mi pomo de aceite. Mira, escucha. Tú tienes que traerle algo a tus suscriptores, porque si tus suscriptores te van en el encuentro a dar comida, tú tienes que traerle algo. ¿Qué quieren que le lleve? Déjenme ahí en los comentarios para saber antes ahí, de que me llegue. Vamos, a ver, pongan ahí en los comentarios. Pidan por esa boca, pidan por esa boca, caballero. Dice María, nos vamos para Bonao a comer arroz con rico hecho por Yane. María, para Bonao. Ay, sí, qué bueno, para ver si ella cocina, por Dios. Sí, María, mira. Sí, vengan. Yo cocino todos los días. Ella piensa que yo soy Elisa. Yo sí cocino, Elisa no. Sí, yo sí. Sí. ¿Dónde está Yadir? Que Yadir lo diga aquí, a ver. Yadir, ¿quién cocina? La verdad. Miren estas miedo. Manos. Miren estas manos. Mira, las manos de cocinar. Miren cómo lo tienen, miren. Ni las uñas puedo. Ni las uñas puedo arreglar. Cocinando lo tienes. Mira, Janet, tienes que venir y probar el mofongo. Pero dígame qué quieren que le lleve. Caballeros, pidan, que Janet está diciendo que qué quieren que traiga. Un dibujo de Yadir. Mira lo que dice Fray, tu presencia es suficiente. Mira lo que tú estabas diciendo. Ay, gracias, Fran. Qué lindo. Eso es lo que yo tenía pensado llevarle. Yo no tenía pensado llevarle más nada, lo que quería que se emocionaran. Qué sincera la niña. Un rayo, un rayado. Yo decía, ¿cómo que un rayo? Dice Fernández que quiere un pan. Fernández, ya yo dije que no quiero saber más del pan. Yo no quiero saber mira más lo del que pan. Dice
Ana Guzmán, Janet, tráeme fotocopia de la libreta, trae fotocopia de la libreta para todo el mundo. Mira, ahí el dinero haciendo fotocopia. Ay, Ana Guzmán, si tú supieras que con esa libreta nosotros nomás que compramos arroz y azúcar, tú no lo vas a querer que yo lo lleve para allá. Lo que puedes hacer es, mira, para complacer a tus seguidores, es escanearlo con el móvil y tenerlo en el móvil para que quiera ver la libreta. En el junte, en un video tú, porque no hace falta meterse en ese problema. Dice Pedro Fadul, ay, Pedro Fadul, yo te vi en el video de Laura Vanessa. De Laura. Ay, qué ay, bonito, sí. Gracias por ese mensaje tan bonito, gracias. Así mismo. Dice bueno, en el video de Laura, salió Pedro, salió Ariana. Juan Tejeda, Ariana. Melina, Damaso. Sí, Damaso. Uh-huh. Ay, qué bien uno siente cuando uno ve el apoyo de tantas personas. No, Laura se la comió con ese video. Le sí. Quedó súper, súper, súper bien. Póngame el regalo de Nancy, que Nancy dice que no. Ya yo tengo el regalo de Nancy. Esta. Esa no es aquella, aquella. ¿Tú quieres pomo de aceite? No, ese no, el chiquitico. El de arriba, el chiquitico de arriba, el chiquitico. Uno para Nancy. Uno para Nancy y uno para Noelia. Espérate que te lo estoy enseñando. Ya yo llevo el regalo de Nancy. No importa. Es un muñequito que se pone, creo que en un lápiz, en los dedos. Mira. Mira, este blanquito es de Nancy. Y este que está aquí es de Noelia. Dice Génesis, salúdame o me suicido. No te suicides, no, que no me vas a poder conocer. No, ¿quién fue? Dice Franklin, yo casi perdí las esperanzas de ver a ninguna de ustedes. Bueno, Franklin, déjame decirte que cuando yo llegue nos vas a ver. Así mismo. Dice Pamela, hola Yané, ¿a dónde te puedo hacer envíos? Te quiero enviar unas cositas. Ay, Pamela, gracias por el apoyo. Pero bueno, yo a tu Instagram, no que sé le cómo por Instagram. Porque yo no sé cómo se hace envíos. Yo no sé. Que le escriba por Instagram. Sí, puedo escribir por Instagram. Yané Fernández, sígame en Instagram para que me apoyen, para ver si llego a los 1,000. y me hago famosa. Tú no has llegado a los 1,000. No, Instagram. Tengo 400. Pero mujeres, publicaciones por aquí que te siguen en Instagram. Dice Nancy, yo no quiero muñeco de trapo, no, Nancy, tú te lo voy a llevar, míralo aquí. Dile, esto Nancy, tú no eliges, yo te llevo un esto, presente. Tú no tienes derecho a opinar, yo te voy a llevar esto y tú lo vas a aceptar. Tú no tienes derecho a opinar. Ay, esto, esto es una cabrita, ¿cómo se llama? Un ovejito. Una oveja. Pero eso no son. Esto es un ratoncito. Ratoncito. Pero esto es una oveja. Ajá. Mija, tú no ves. Una oveja. Oh. Sí, Carl. Ellos todavía no saben cuándo vienen, pero Yadid sí viene. Vienen los tres. Yadid. Sí, Daniel, vamos los tres. Y Yanay. Ay, Génesis. Dice Génesis. Por fin alguien me saluda. Sí. Pues sí. Saludos, Génesis. Dice David que le lleve la piedra de Santiago de Cuba. Pero tú no quieres que yo vaya entonces, porque ¿cómo yo voy a llevar la piedra esa? Sí, imagínate que por una maleta me compran. Ay, mira lo que dijo David. Ay, no, ya, yo me voy del en vivo, chao. ¿Qué dijo? Ya me voy. ¿Qué dijeron? No. ¿Qué dijeron? La piedra de Santiago. ¿Tú sabes cuál es la piedra de Santiago? La de Fidel. Ay, mira ella como dice el nombre. Ay, me voy, chao. Sí, me erizo. Ay. Yo me erizo. Mira, si te erizo. No. No digan eso aquí. Dicen, Carl, ¿cuándo vienes? Carl, todavía no sé cuándo voy. Tengo que comprar el pasaje. Dice Yadir, esa piedra está protegida. Dice, creando con Roja, apenas llegando. ¿Qué pasó? ¿Tiene visa para RD, Yané? Sí, ya tengo la visa. El que quiera ver
cómo Elisa lloró cuando yo le dije que iba para República Dominicana. Echa atrás el en vivo en el minuto 14. Elisa llorando por mí. Dice Génesis que sí fue. Espera un momentico. Momentico. Génesis. Claro que puede ser nuestra amiga. ¿Qué edad tú tienes? Aquí todos somos amigos y familia. Génesis, déjame saber qué edad tú tienes. Sí, podemos ser tu amiga sin problema. Hola. Un minuto de silencio para esperarle a Génesis. Secreto de familia. Este fin de semana yo iba a hacer un video con secreto de familia que lo habíamos hablado del fin de semana pasado. Pero imagínate tú que este fin de semana estaba yo, secreto de familia. Espero que me entiendas. Perdóname, por favor. Estaba yo corriendo. Ella quería hacer un video conmigo este fin de semana, pero no pude porque yo estaba corriendo con las cosas de la visa, los papeles que me faltaban y todo eso. Y no pude escribirle para decirle que no podía hacer el video. Ok. Pero lo vamos a hacer, no te preocupes, amiga, que lo vamos a hacer. Claro. Ah, bueno, Génesis tiene 18 años. Ok. Ah, Génesis, eres contemporáneo conmigo, podemos ser amigas. Dice que contemporáneo conmigo. Déjame ver aquí. Mira que Ceriza. Dice Pedro Fadul, Jané nunca me respondió ni aceptó en Instagram. ¿Cómo así, Pedro Fadul? Si yo acepto a todo el mundo, apenas que me escriben en Instagram, yo le respondo a todo el mundo. Mira, revisa quizás en las solicitudes. En las solicitudes, tú sabes que están los mensajes y las solicitudes de mensajes. Y en las solicitudes de mensajes hay mensajes ocultos. No, Instagram se las trae. No, porque por yo... Hay muchas personas... Que a mí me dicen, una notificación. Yo te escribo y no me respondes. Yo te escribo y no me respondes. Y es por eso, porque Instagram tiene solicitudes de mensajes y dentro de las solicitudes mensajes ocultos. Mira, te lo juro, yo a mí me escriben y apenas que me escriben, Instagram me manda una notificación arriba. Menganito te quiere mandar un mensaje. Yo entro enseguida y le respondo a todo el mundo. En Instagram yo le respondo a todo el mundo. Mira lo que dice Ismael. Jané, investiga cómo se puede hacer envíos de dinero para mandártelo de pasaje. Robert, hola. ¿Ves? Todo el mundo dice, Elisa nunca saluda. Esos comentarios no me gustan. Ay, si nosotros saludamos a todo el mundo. No. Génesis está preguntando la edad de nosotros. Génesis, yo tengo la misma edad que tú, mi amiga. Génesis. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y cómo sabes que es varón? ¿Qué cosa? Génesis es una, debe ser una chica. Pero aquí uno nunca sabe. Dice María, Nancy, eso se lo regalaron en la feria del libro y ahora se lo va a regalar a tía Noelia. ¿Qué cosa? ¿Quién dijo? María. ¡Ay, María! ¡Te conoce! ¿Qué cosa? ¿Eso te lo regalaron en la feria del libro? ¿Esto? ¿Sí? No, me lo regalaron unos alumnos míos en mi escuela. Unos y ella cuando lo dice, ¡ay, Dios mío, yo la voy a matar! No, ya, no. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Que te lo regalaron. Yo pensaba que te lo habías comprado. Yo no lo compré, me lo regalaron. Y como son tan importantes para mí, por eso se lo voy a regalar. Arregla ahora. No, en serio, si yo se lo dije a ella. Arregla. Yo le dije a Nancy, yo no te lo dije. Mira, Nancy, hazme favor que yo te dije hace rato. Mira, yo tengo así que me lo regalaron. Y yo te lo voy a llevar porque ella no lo quiere. Mira, yo te voy a ser sincera. Nancy no le gustan los muñequitos. Pero lo tiene que aceptar porque este muñequito es importante para mí. Y este muñequito también. Y yo se lo voy a regalar uno a cada una. Déjame hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo te lo regalaron? Hace un año. Ah, ok. En un año se le puede dar importancia a un artículo. Hace un año me lo regalaron mis alumnos, sí. Y tengo otro que me lo regaló ya. Enséñame qué me regalaste tú para enseñárselo a ellos. Que ese sí no se lo voy a dar más. ¿Y ese quién me lo va a regalar a mí? No, este es mío, que me lo llevo para poner en la cama. No lo traiga porque te lo decomiso. Este me tiene que dar mira, buena suerte. Fray, sí, es un regalo de corazón, sí, claro. Nosotros estamos fastidiando aquí, claro. Porque ese aparte que que se lo voy a tú dar no tienes que traer regalo para realmente tú no tienes que traer regalo para nadie. Siempre que te nazca y tengas algo que quieras dar, lo das. Pero si porque no, con tu presencia es más que suficiente. El problema es que yo quiero darle algo a esas personas especiales que son Nancy y Noelia, que siempre están ahí llorando conmigo. Y Moisés, mujer, no, y Moisés.
No, no, Moisés no, porque mira, Moisés es como dice mi papá. Moisés que tú tienes 37 años. Moisés es como mi papá, y entonces a los papás, uno le pelea, ¿tú entiendes? ¿Tú me entiendes? Ajá. Y entonces, Nancy no me pelea y no oye tampoco. Nancy no es de malcrias, ¿no? Claro, entonces es para ellos. Y a Moisés yo le voy a dar mi presencia. A Moisés mi presencia. Dice Moisés que no te conoce. Moisés, ¿cómo que tú me desheredó? ¿Cómo que tú no me conoces? Si tú eres como mi papá. Mi papá ya. No, ustedes son mis hermanos. Yo tengo unos hermanos que de verdad que siempre están ahí. Es que somos una familia súper, súper unida. Ajá. Hola, Vladi, Montserrat, que había dicho por ahí arriba que es nueva. Bienvenida al canal de Yané. Gracias. A ver, pero no la mires, Moisés. Mira, ahí Niuka, fíjate lo que te voy a decir. No le abras la puerta de tu casa. Sí. Y no le das ninguna comida. Sí. Ella dijo, ella no va a abrir la puerta. Sí. Moisés, dice, tú Moisés, no la conoces. ¿Quién eres, Janet? Moisés, pero si yo soy tu hija, ¿cómo tú me vas a hacer en un país y no te vas a acordar de mí? Dice Nancy, oye Lisa, di que no le peleamos. Si no le peleamos, no hace las cosas. Yo. Sí, es verdad. Pelean demasiado. Ya no las quiero ninguna de las dos. Ya se arrepintió ya. Ya no lo voy a dar. Este muñequito se lo voy a llevar a Lisa. Ay, los dos. Con los pasajes. No la mire, Moisés. Dice Niurka, no la mire, Moisés. Espérate, a ver, aquí dice todos iPhone. Hola. Yo como digo iPhone. iPhone. Dice Melvin, ya no te dieron visa dominicana. Soy dominicano. Sí, ya tengo la visa. Me dieron la visa y puedo visitar República Dominicana. Yuma. Soy Yuma. Soy Yuma. ¡Está llorando! ¡Ah! Me están preguntando que por qué me quedo en Bonao. Porque Bonao es la tierra que me abrió los brazos. Aquí estoy, feliz. Dice Luis Fernández, que estoy viendo el mensaje ahora en el teléfono de Yadi porque mi teléfono no me sale porque hay tantos mensajes. Dice Luis Fernández que no estamos poniendo atención a las personas que quieren aportar con los pasajes. Luis Fernández, todo el que me quiera apoyar, se le agradece de corazón. Yo no sé cómo, la única vía que yo conozco de aportar, ponlo super chat. Los super gracias, ajá, exactamente. Los super gracias, porque acuérdate que yo vivo en Cuba. Dice Rosario, quiero esos muñequitos para mi nieta. ¡Ay, Rosario! Yo te voy a llevar otro, Rosario. Si tú quieres, yo te voy a llevar uno. ¿Cuál le llevamos, Rosario? Dice Mari, ¿qué significa Yuma? Rosario, dime si tú quieres este para tu nieta para llevártelo. A ver, muestra. ¡Ay, la muñequita! Dime si te gusta que te la llevo para tu nieta, Rosario. Dime. Ay, Wester. En Cuba, creo, no sé si estará funcionando. Mira, ese es el problema, que la Western de Junior de Cuba no funciona, ¿entienden? Pero ya le mira, más sencillo. Escríbeme en Instagram. Escríbeme en Instagram. Para tu canal, que te escriban por Instagram. Escríbanme por Deja Instagram. Tu Instagram por aquí, di tu nombre, cómo te llamas, para que te escriban. Janet Fernández, igual que en YouTube, buscan. Pueden Janet buscar Fernández. En Instagram por Janet Fernández, le escriben y por allá ella quizás busca alguna solución para que manden el dinero. Sí. Bueno, Reina, realmente Yuma no es específicamente Estados Unidos. No. Ya los cubanos le dicen Yuma a cualquier otro país, que es extranjero, ajá, exacto. Es extranjero, Yuma es extranjero. Yo soy Yuma, soy extranjera, me voy para Yuma. Mira, dice Rosario que sí, que quiere la muñequita. Bueno, Rosario, esta muñequita entonces te la voy a llevar para tu nieta. Perfecto. ¿De Mira, dónde tú eres, Rosario? Un aporte. Ay, gracias, José Luis, gracias por el aporte. Rosario, dime de dónde tú eres para cuando yo vaya a hacer el junte, porque yo sí quiero hacer un junte para que llegue.
Bueno, espera que llegue, no, señores, porque mismo que tengo que comer. Yo digo, bueno, se va a dividir. No, espera que llegue, no. El mismo día que ya, no, porque ese día tengo que comer y todo eso, tú sabes. ¿Qué comer? ¿Qué comer, dice? Entonces, dime dónde tú eres para yo saber a dónde tengo que ir. Dice Eusebia, no, la que, Eusebia, ¿cuántos años tú tienes? Noelia, ¿dónde está Noelia? Noelia, ven a ver, que mira, Noelia. Quieren la muñeca, la que tú no querías, la quieren. ¿Viste, Noelia? La voy a regalar. Porque yo se la ofrecí a Noelia y no la quiso. Noelia, ¿dónde está Noelia? Mira lo que dice Nancy. ¿Dónde está Nancy? Que tú tienes a una persona en Estados Unidos que te puede ayudar con ese tema. Entonces, las personas que te quieren aportar algo, que te escriban al Instagram para que tú entonces personalmente le digas la cuenta o quizás a quién pueden mandárselo. Sí, porque para mí, o sea, directamente para mí no va a llegar, pero sí tengo una persona en Estados Unidos que es la persona que me ha estado ayudando con todo este proceso y esa persona sí lo puede recibir. Es importante que sea a esa persona porque justamente esa persona es la que te puede ayudar con el tema del pasaje porque tú en Cuba no lo puedes comprar. Sí, esa persona es la que me va a comprar el pasaje. Yo en Cuba tampoco puedo comprar el pasaje, caballero. Y entonces esa persona es la que me va a ayudar con el pasaje. Exactamente. Mira, René. Gracias, René. Gracias por el aporte, René. Gracias por el apoyo. Gracias. Wow, muchas gracias. Ángel gracias. Hidalgo también. Gracias, Francisco Ángel. Ceballo. Francisco, gracias. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Ustedes son lo mejor. Ustedes son lo mejor, de verdad. Espérense, que estoy leyendo aquí. María dejó algún mensaje. Déjame subir. Dice Nancy. ¿María quién? ¿María quién? Ah, no, porque María dijo, Nancy, te están diciendo tóxica en pocas palabras. Ay, Dios. ¿Quién le dijo tóxica a Nancy? Yo le dije tóxica porque Nancy nada más que me quiere para ella. Nancy me ama, ¿tú me entiendes? Pero Nancy, yo también te amo. Mira, lo confieso aquí en público que hay 513 personas viendo este en vivo. Te quiero mucho, Nancy, te quiero. Dices, a mí me da risa porque tú le dices tóxica y después le dices te quiero mucho. Tú y yo quiero loca. A ella también. Noelia también te quiere. Y Moisés. Moisés, porque Moisés me pelea mucho. Moisés, pon ahí que te quiero. Si Moisés deja ahora mismo ahí, te quiero, llamé, yo te voy a confesar mi amor. Moisés, déjame. Ay, escucha, Moisés, Moisés, no se te ocurra. ¿Dónde está Moisés? No, Moisés. Moisés, Marino, yo también te quiero, Marino, pero a ti no te quiero tanto porque tú te vas, ¿tú sabes con quién? Con Sofía. ¡Ah! Isaías, hola Isaías. Dice ya, dice Moisés, Yané Lambona. Ay, Moisés, ¿cómo tú me vas a decir eso? Por eso no te quiero ya, ya no te quiero. Yo quiero a Nancy. Mira, Isaías, a mí no me hacen caso. ¿Cómo que no? Si te hemos mencionado cantidad de veces. Dice Neo que tengo 521. A mí me salen 513. 513 a mí también. Y 327 likes. No entiendo por qué las personas no dejan su like con lo importante que es eso y lo fácil que es. Mira, Laura, tu prima Laura Fernández, me alegro de esta gran noticia. Ay, yo tengo una cantidad de primos. En Dominicana. El Fernández parece que es un apellido que también predomina. Dice aquí. Eusebia, que ella tampoco le hacen caso. Eusebia, si yo estoy aquí leyendo tu comentario, yo leo todos los comentarios de ustedes, igual que en YouTube, yo leo todos los comentarios. A veces no podemos responderle todos porque yo tengo dos canales y Elisa también, son tantos mensajes, pero sí trato de responder y dar, aunque sea un corazoncito. Cuando ustedes vean que yo le doy corazoncito a sus comentarios porque yo lo estoy leyendo, yo leo todos los comentarios. Ajá. Dice Leandro que Elisa ya no quiere a su machi. Bueno, Elisa me quiere a mí. Ay, pero ¿por qué dicen cosas que no son? Eso no me gusta. Elisa, di que tú me quieres a mí. ¿Qué les hace pensar a ustedes que no? Yo hice un en vivo con Sheila hace unos días también. Pero imagínense, yo no puedo hacer en vivo con Sheila nada más. Tengo que hacer en vivo con Janet, con Xavi, con Laura, que está pendiente, con Yare, con más YouTube. Mira, ya yo hice en vivo con Xavi. Hice en vivo con Laura Vanessa. ¿Laura? Voy a hacer un en vivo con Hola Cere. Voy a hacer un en vivo con Yare. Después de mí, con Hola Cere. Con Hola Cere, no, yo voy a hacer el mío primero con Hola Cere. Yo primero con Hola Cere y después tú. Después de mí. ¿Dónde ¿Viste? Dejamos el like? Muy importante. ¿Eh? ¿Qué
que dice secretos de familia. ¿Dónde dejaron el like? Los likes, sí. Dejando su like. Una forma de ustedes ayudarme es comentando, darle like, compartiendo. Así me ayudan. Dice Pablo que yo soy del Cibao. Ay, Pablo, yo soy del Cibao. Yo soy dominicana. No, yo soy cubana, caballero. Yo soy cubana con mucho orgullo. Yo soy cubana. Me gusta mucho República Dominicana. Amo ese país, pero yo soy cubana. Y mira lo que dice Isaías. Yanet famosa. Veo aquí rusos. Rusos escribiendo. Yo soy famosa. Yo soy Taylor Swift. Taylor Swift. Yo soy Taylor Swift. Ah, pero ustedes todavía no sabían eso. Gracias, Fran. Mira, Fran Verges, el apellido casi igual que el mío. Fran, ¿sabías que yo me llamo? Ese es mi apellido. Primera vez que yo veo un apellido así. ¿Cuál? Borges. Bueno, eres Verges. Yo soy Borges. Yo ay, casi vieja, todo eres Borges. Mija, pero Verges y Borges casi se parecen. Pero Borges, Borges, en Cuba hay cantidad. Mija, no, en Cuba yo no conozco casi Borges. Yo sí. Borges, sí, ese apellido es común. Mentira. Sí. Saludos de Perú. Dice Harry Potter fan. Hola, buenas. Le mandan un saludo a mi tía que se llama Martina. Saludos, Martina. Saludos, Martina. Saludos. A ver. Ah, la vieja Pepa. Dice Rodríguez, tiene que hablar con la con Poiqué. Voy a decir si te grabo la activa. Sí, mira, ¿qué pasa? Yo antes hablaba. Ahí arriba, ahí. F. Rodríguez. F. Rodríguez. Mira, te voy a comentar algo. Cuando yo estaba en Santiago, cuando yo vivía en Santiago de Cuba, yo hablaba así mismo. Así mismo. ¿Por qué así? Sí, sí, pero porque así hablamos allá. Pero cuando yo vine para La Habana, al estar ya en La Habana, se me como que he cambiado esa manera de hablar. Y ya no hablo así. Ahora arrastra la R. Hablo. De no decirle ahora arrastras. Sí, pero yo sé que allá en Santiago se habla así, como que omiten la R, a veces la sí. S. Sí. Uh-huh. Exacto. Y sin la, no. Y los dominicanos hablan mucho. Los dominicanos, bueno, imagínate tú que cuando yo conocí a Moisés, Moisés habla igualito que mi papá. Igualito sí. Que mi papá. Oye, mi papá, sí, óyeme, si ustedes conocen a mi papá, habla, bueno, yo hice un video con mi papá, pero si ustedes lo ven hablando, mi papá habla igualito, ay, mi papá sí parece dominicano, ay, Dios sí, mío, sí, eso sí, mi papá sí parece, así mismo, con, habla igualito, así, ay, porque, ay, porque, tú, me voy a suscribir, sí, Harry, suscríbete, muy bien. Excelente, somos 451 y hay 362 likes. Gracias. Yuka, llévenme. Apolinar Félix, que la que no encuentra el en vivo, el like. ¿Cómo que no encuentra? Sí, que decir cómo dar like. Ah, el like. Sí, a dar like. Dice Emilio, me saluda Emilio. Mabel, yo sigo a la serie de Elisa y vi muchos videos de RD, son muy lindos. Gracias, Mabel. Ahí sí, está, muchas gracias, feliz. Mabel, un saludo para ti. Dice Fray Rodríguez que los youtubers cubanos somos muy unidos. Así es. Sí, somos unidos. Yo digo que los youtubers cubanos, en comparación con los youtubers de cualquier parte del mundo, nosotros somos unidos, nos apoyamos uno con otro, caballero. Aunque no lo parezca, sí. Ahí me mato, yo sé que hay sus excepciones. Está preguntando dónde se da. Hay sus excepciones, pero la mayoría somos unidos. Elisa, ¿dónde se da el like? Están preguntando dónde se da. Yo creo que arriba. Arriba. Ay, se madre. Da el like. Te voy a decir ahora, déjame buscar aquí en... Déjame entrar por el teléfono. Espérate. El like se da. El like. Caballero, jaja, caballero. Espérate. Dice el dominicano cubano, Janet, te pregunté por Instagram para los en vivo, los envíos desde Estados Unidos. Sí, yo cuando termine voy a Instagram a ver los comentarios que me han dejado. Janet Fernández, mi Instagram, para los que todavía no saben. Acuerda de revisar las solicitudes de mensaje también. Voy a revisar, porque como ahora estoy en el en vivo, si salgo del en vivo, entonces se cierra. Ajá. Déjame, espérate. Ok, déjame ver si cuando entro aquí. Yo voy a responder, Dominic Cubano, voy a responder cuando miren, salga del en vivo. Aquí está el en vivo. Ok. Elisa le va a explicar cómo dar like. Aquí está el en vivo.
cuando ustedes van a los tres punticos que sale al lado de suscribirse, les va a salir el like y el dislike. El dislike cancelado, eso no lo pueden dar, eso no funciona. Dislike no. Al like. Los tres punticos. Aquí, en los tres punticos arriba, aquí en sí. La esquina. En la esquina superior derecha están los tres sí. Punticos. Y les va a salir este cartel y ahí tienen el like. Muy importante. Vayan a dejar su like. Ya veo que están subiendo. ¿Cuántos likes hay? Sí, ahí. Ahí tú das la puta. 420. ¡Uy! Subió de 399 a 420. ¡Mío! Y qué aprendieron. Rápido. Muy bien. Sirvió sí. La lección. Ahí está. Dice Bernardina Pozo, hola Janet, ¿cómo estás? Te envío muchas bendiciones, muchas gracias amiga, bendiciones para ti también. Gracias a todos los que nos están apoyando, de verdad yo no me canso de agradecerle porque ustedes son personas increíbles. Dice Isaías, los cubanos deben preocuparse más por su libertad, tanto abuso del gobierno castrista. Bueno Isaías, tú sabes que aquí en este canal no vamos a estar hablando de, al final... Ay no, no, ay no, no hay necesidad ahora de eso. Nosotros sí. Somos jóvenes, tenemos una vida por delante. No podemos estar hablando de esos temas ahora. Dice Digna de Jesús, un beso para Yosdani en Ciego de Ávila. ¡Ay, Digna! Un saludo para Yosdani. Yo he ido a Ciego de Ávila. Me encanta Ciego de Ávila, qué bonito. Qué bueno que tú conoces. Tú sí conoces parte de Cuba. Ay, imagínate tú que yo un día tengo que hacer un video, que lo quiero hacer, contando... ¿Cómo era mi vida? A mí me gusta hablar bastante. Hay personas que me han dicho, ya no hables tanto. A Moisés no le gusta que yo hable tanto. Pero a mí me gusta hablar. Bueno, a mí me dice lo mismo. Que hablo demasiado. A mí me gusta hablar. Y Moisés, perdóname. Perdóname, Moisés. Yo voy a hacer un día un video contando cómo era mi vida antes de YouTube. Y voy a contar toda mi historia. Yo viví en Holguín. Yo vivía en Santi Espíritus. Pero no dejes spoiler, mujer. No dejes spoiler. A contar. Para que hagas un video de eso. Ay. A mí me gusta contar. ¿Cuánto tiempo llevamos en el en vivo? Porque yo veo aquí. 20 minutos. Dice que 20 minutos. Yo sé que a ti te gusta. Hay 462 personas. Han mantenido la mayoría sí. De las personas aquí. Sí. Chicas, vengan a República Dominicana, epa, pero está atrasada, Digna. Digna, yo estoy en República Dominicana, y Yané, si Dios quiere, viene pronto. Digna, me aprobaron la visa, y Elisa ya está en República Dominicana, y yo ya estoy visada, ya estoy aprobada, Digna. Ya eres Yuma, ya eres Taylor Swift. Sí, ahora sí estoy. Dice Manuel que sí, ya estás casi en Dominicana, porque ya te ves nítida. Viste que bien lo veo, mira, me peiné y todo y me maquillé, pero Elisa estaba llorando ahorita, imagínate tú, uno se emociona. Ay. Dice Moisés que soy una cotorra mojada, Moisés. Que la cara. Ajá. Lo que dice el dominico cubano, te dejó un super aporte. Ay, gracias por el aporte, gracias de verdad, de corazón. Dice, no, 26 minutos. No, yo tengo 26 minutos. 26 minutos tienes. Yo creo que nosotros llevamos más de 2 horas en el en vivo. Déjame buscar aquí. Dice Nancy, Janet, tú estás fu. ¿Qué es eso? ¿Qué estás tú fu? ¿Tú estás qué? No, me puso Nancy. Tú estás fu. ¿Tú estás fu? No sé. Tú estás fundida, debe ser. Dice JD. JD está editando, porque ya sé que hay varios que me han preguntado que dónde está JD. JD está en el chisme. JD está en el chisme ahí. Dice que loco en Francia. Ay, mi madre. Tú estás... Ah, sí. No, pero en el caso de Janet Fu es loco. Cuando es chica es full. Aprendan de mí. Les voy a dar clases de francés. ¿Cómo es? Yo sé hablar francés. Cuando es fou. Fou es loco en francés. Pero si es femenino, es folle. Bueno, yo sé hablar francés. Te enseño. Inglés también. Dale, muéstrame. Francés, yo te corrijo si dices algo mal. ¿Francés o inglés?
Dime. No, inglés. I'm happy today. ¿Qué más? ¿Qué más? Because I have. El creole es una mezcla de francés. Ajá, hungry. Pero fu. Angry. Fu es loco en francés. ¿Qué dijiste? I'm hungry. Eso es. Ya, esa frase, si no te la sabes, ya era algo raro. El doctor Juan José Álvarez, gracias por el apoyo, gracias. Oh, el doctor Juan José. Espérate, no lo vi. Doctor Juan José, un besito para ti. Gracias por estar aquí, por el amor. Gracias. Mira, yo te tengo un regalito del doctor aquí. ¿Sí? ¿Qué regalito? ¿Sí? ¿Qué? No te lo puedo decir. Llega primero. Déjame ver. No. Oye, con esta muchachita no se puede hacer nada. Te voy a enseñar una cosa. Espera, mira, ella no cuenta nada. Yo porque me voy de la lengua y hablo demasiado. Espérate, que me estoy quedando sin carga. Déjame poner el celular a cargar y te voy a enseñar una cosa. Ponme el... Ah, mira el cargador aquí. Escuchando la conversación. I'm hungry. ¿Tú estás hungry? En francés, amor, en francés, como digo. Tú no sabes. Mira, oye, tú de verdad que eres famosa, Taylor Swift. Ahorita vi a alguien escribiendo como en árabe y ahora veo a alguien escribiendo en otro idioma. Dice Isaías que le lleve la flor que está atrás. Ay, te la voy a llevar, Isaías. Isaías, ¿de dónde tú eres? Esta flor me la hice ya, la hice yo. Esta, Yadir me hizo el molde y yo la hice. Miren, Isaías, te la voy a llevar. Todo lo que ustedes quieran que yo le lleve, yo se lo voy a llevar. Mira, Yanis. ¿Cuál me ha cargado la yema? No voy a sacar nada, pero este es tuyo. ¡Uy! ¡Eso es mío! ¡Ándale! ¿Cómo yo voy a traer eso para acá? ¿Qué? ¿Qué tú dices? ¿Cómo yo voy a traer eso para acá? No. Niña, ¿cómo que te voy a dar? ¿Cómo tú vas a traer eso para allá? Tú sabes que tuve para poner el teléfono. Tú sabes que te piden un peso. ¿Eso se ve que es de comer o eso para yo comérmelo allá? No, eso es para usarlo. ¿No hay nada de comer ahí? Sí, también. Ah. Dice que ah. ¡Qué rico! Ay. Dice Moisés que cómo te lo llevas en la maleta, lógicamente. Esa pregunta era... ¿Qué le dije? Te voy a dar. Moisés, el problema es que ya mi maleta ya viene llena de comida. Ay. Lo envía, se envía, si no cualquier cosa se envía. Yo lo traigo así mismo yo lo traigo, no te preocupes. Ay, mi madre, pero ¿por qué José toca esa tecla? No, ni leas ese comentario. No. Dice José, Yané, tu madre. ¡No! Tiene que ¡ay, Dios mío! Yadir lo debe estar viendo. Yadir, I'm hungry. Ya hasta ahora tú estás borracha. Mira, ya hasta ahora tú estás borracha ya. Yo me erizo. Dios. Dice Jorge que en uno de los videos de Capricornio descubrió que los santiagueros de Cuba hablan cibaeño. Ellos dicen mujer, lugar, volvei, aituro, aiberto. Sí, ellos hablan así. Los cibaeños, los santiagueros hablan así. Yo tengo un tío. Bueno, yo se lo he dicho ya una cuantas veces, pero yo, mi tío dice, ¡ay, cógeme ahí! El mango ese que tengo ahí. Ay, mi mal, ¿sí? Habla así, igualito así, habla así, con la I. Pero es muy raro verlo, tiene que ser que sean personas mayores o algo así, porque los jóvenes sí. No hablan tanto así, tiene que ser que estén muy pegados. Sí. Mujer, tú tienes árabe aquí. Yo tengo árabe aquí. Dice Fran. Todos los canales son especiales. Dice Fran, llévate de Elisa, que es una tigueraza. Elisa, tú eres una tigueraza.
Más o menos. Depende de cómo lo quieran, como lo quieran entender. Yo quiero ser tigueraza también. Para eso tiene que llegar aquí primero. Yo quiero ser tigueraza. Si tigre. Dice F. Rodríguez, Yané, pero sigue hablando en inglés, porfa. Niña, ¿cómo? Y esa cantidad de árabe que hay en tu canal. Ay, mima. Todos los canales tienen algo especial. El de Sheila atrae a la gente, a los menores, a los niños. Y tú a los árabes. A los árabes. A mí me salen mis IES con gusto. Sí. A mí me sale también con gusto. Por tu vida. A mí me sale también con gusto. Oíste, Nancy. A mí me sale con gusto también. Ah, mira lo que dice Driver City. Bueno, dice Elisa parece de Santo Domingo y Yané parece de Santiago. Yo soy de Santiago. Entonces yo soy de, ¿cuál es el equipo de la capital? Yo soy de las Águilas. Yo soy del Licey. Y yo soy de las Águilas. Exactamente. Yo soy de las Águilas. ¡Ay, las Águilas! Ya tú sabes que ahora se va a formar tremenda con lo del equipo. Sí. Ay, gracias por el apoyo. Obed Cepeda. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Dice Fer Rodríguez que eres de las Águilas. Que eres de las Águilas. No, yo no soy de ningún lado. Elisa, yo dije porque dijeron que yo era de la capital. ¿Cómo hay árabe? Mira. Ay, no, Yané. ¿Y eso? ¿Cómo hay árabe? ¿Y de dónde salieron? ¿Entenderán el español? Hola, Elisa. Tiene los subtítulos puestos. Hola, los árabes. Dice que hola, los árabes. ¿Por qué me los subtítulos? Ay, Dios. Ay, Dios mío. A ver, Franklin, yo no sé por qué la Romanesa no ha hecho diligencia para su visa. Caballero, es complicado. Es difícil, ustedes caballero. No lo crean, hay muchas personas que están en eso, lo que eso no así se mismo. Comenta, no se habla. No solo, sí, para que se nos dé. Mira, señores, es súper difícil. Hay que presentar muchos papeles y muchas cosas. Es difícil, la verdad. Es difícil después que te lo aprueben y hay que esperar y todas esas cosas. Ay, dice Nancy Elise, eliminada de Elisa. Usted es de Bonao y Bonao es Cibao. No, yo no dije nada. Yo dije eso porque alguien dijo que yo soy de la capital y Yané es de Santiago. Uy. Yo soy de Santiago. Dice Carolina, Yané, ¿cuándo viene para República Dominicana? Carolina, ya tengo la visa, pero ahora falta el pasaje. Cuando yo tenga el pasaje, se los voy a comentar. Exactamente. Dice Oscar que primera vez que te ves sin lentes 3 segundos. Ah, porque los fui a limpiar porque estaban sucios. Porque yo como nunca me los quito, siempre a veces se me quedan sucios y los tengo que limpiar. Dice Isaías, visa por 2 meses, primera vez que veo eso. Ah, pues mira. ¿Será porque somos cubanos? Mira, es que lo que nos toca a los cubanos, imagínate tú, en Cuba, para poder visitar cualquier país, nosotros necesitamos visa para poder visitar cualquier país, cualquiera, necesitamos visa. Y entonces nosotros nos limitan mucho, Isaías, nos limitan mucho, imagínate tú. Es lo que nos toca. Dice Iván, vengan todos. Ojalá y pudiéramos ir. Hola, Gisette, claro que me gustaría visitar Punta Cana pronto. Dice Mabel, ya veré tu video cuando llegue a República Dominicana. Mira, yo te digo que yo por la noche no duermo nada más de imaginarme cómo seré yo estando allá. ¿Cómo veré todo? No sé ni cómo. Ay, no sé. Bueno. Elisa, ¿qué sentimiento, Elisa? Ay, que no sé, es que yo me lo imagino y ya me pongo nerviosa, no sé. Ay, no sé. Bueno, cómo decirte que yo aún estoy que a veces me siento, no nerviosa, a ver, no sé si perdida. Es como que no, tú sabes, como uno ha estado con toda su vida en Cuba y uno se conoce como tal, cómo es la vida allá, llegar a un país completamente diferente es como chocante. Yo a veces en otro país, pero a veces cuando salgo a la calle me siento como perdida, no sé. Sí. Es como,
una sensación extraña. O sea, es felicidad, pero como que estoy perdida. Así mismo. Así mismo, así se debe sentir. No sé. A ver qué fue lo que esperé. Dime. Digo que no, yo todavía no puedo saber cómo voy a reaccionar. Eso ya lo veré cuando esté allá, porque aunque yo me lo imagine, no sé. Dice Noelia, aparte, Marino, ya lo saludaron. Todo el mundo reacciona diferente. Yo saludé a Eusebia hace años, Eusebia, ya te saludé hace rato. Así, sí, nosotros todo, saludamos hace rato. Todo el mundo reacciona diferente a eso, porque por ejemplo, yo puedo, mira, porque yo vi tu video cuando tú llegaste y yo estaba tan emocionada que parecía que era yo, muchacha. Yo decía, ¡oh! Era como si fuera yo. Ah, bueno, y cuando tú llegues y yo te vea reaccionar, voy a sentir lo mismo, porque es sí, muy reciente. Sí. Además que yo mira, tengo Jorge, miedo. Jorge habla francés, dice que él habla francés muy bien y que él estudió la Alianza Francesa hoy. Jorge, ¡qué maravilla! Dice, sí, yo supe que aquí hay una alianza. Espérate, Lisa, que te voy a leer. A ver cómo está tu pronunciation. Vamos. Voy. A ver. ¿Dónde está? Que no lo veo. Se me fue. Espérate que se me fue. A buscar. Ah, ya lo vi. Voy. Elisa, mon parle français, très bien, très bien, très bien, très bien, ¿Por qué tú haces eso? Cállate ya. Me va a sangrar los oídos. Français, parle de tutu français. Merci. ¿De tutu francés? No me digas. Merci. Eso es lo único merci. Que sabes decir. Au grand français, voilà. Yo tengo. Pero habla, mira qué bien. Yo cuando llegué aquí que me dijeron que había una alianza francesa, igual me sorprendí también. A ver si retomo los estudios. Mon Dieu, Yané, mon Dieu. Ya no hables más francés, por favor. Hasta listo, comentario, Vladimir. Merci. Dice Nancy. Hola, Jesús Ángel. ¿Qué voy a vomitar? Merci, Bocó. Uy. Dice Alicia J. de Play, yo lo quiero. ¿Cómo? Cuando estén en República Dominicana. Si nosotros estamos en República Dominicana. Ella está en República Dominicana, Elisa. Dice que estoy hablando árabe. Es que tengo tantos árabes en el video que imagínate. Ella se adaptó a ese idioma. Dice, Yané, tu acento es muy diferente a los de La Habana. Porque el problema es que Yané realmente nació en República Dominicana. Y entonces una cigüeña la atrapó porque gritaba y hablaba mucho y la soltó en Cuba. Y me dejaron en Santiago. No, algo hola, que ya estaba. Anselmo. Algo que ya estaba dime. Hablando con Laura ayer era que la parte de Santiago de Cuba, hace muchos años emigraron muchos dominicanos para Santiago. Entonces, como que tenemos esa manera de hablar, porque verdaderamente la forma de hablar de los santiagueros. Viene de los dominicanos. Uh-huh, me imagino. Porque mira, incluso las frutas. ¿Cuántas frutas tú no conocías aquí en La Habana? Y yo en Santiago sí la conocía. Sí, en Santiago sí se conoce mucha de las frutas que hay aquí en Dominicana. Sí, y entonces yo me di una risa, Elisa, cuando tú te comiste el níspero. Y yo decía, Elisa fue tan lejos a probar el níspero. Y nosotros aquí, en Santiago sí lo conocemos. Yo no lo conocía, de verdad que no. Y es riquísimo. Es que sabe sí. Igual que mamey. Ahora cuando yo vaya a Santiago, yo voy a cuando yo vuelva a ir a Santiago, voy a grabar la mata y a enseñártelo. Uh-huh. Te voy a traer para acá, para La Habana, para que la pruebe. Bueno, ya tú lo probaste allá, pero para que veas que aquí en Cuba sí hay. Sí hay, sí. Dice Víctor, Elisa, trae a Yané para RD para que ambas se junten. Ya Yané viene. Ya yo voy.
Elisa me está contenta que yo voy, porque el problema es que cuando yo llegue me voy a comer toda la comida. No, tú tranquila, yo te dije que los supermercados los voy a cerrar, ya no voy a coger lucha con eso. Habrá para nosotras dos la comida. Sí, así, aquí comida está por gusto. Y hablando seriamente, sí, sí, aquí hay comida para todo el mundo. Bueno, ya, ya llevamos casi 2 horas. Casi 3. Así, yo veo que ahí dice 2 horas. Sí, sí, sí. Así que gracias a todos por el apoyo, gracias por acompañarme. Yo quería que este vivo durara como que un poquito más para poder desahogar mi sentir, que hoy puedo dormir aliviada de tantos días de tanta tensión. Así que ya hoy puedo dormir feliz y contenta. Gracias a todos los que estuvieron hasta el final de este en vivo. Gracias a todos por el apoyo. Hasta el final estuvieron 400 y pico. 466 personas, de verdad. Gracias, gracias por ese, por el apoyo increíble. Yo de verdad no sé cómo agradecer, porque es que... Ay, no llores de nuevo. Ya no voy a llorar más. No, ya no voy a llorar más. Yo estoy feliz. Hola, no voy a llorar. Estoy feliz. Hola, Anselmo. Voy a hacer ya, ya me mira, ahora que sí estás concentrada y ya no estás como ahorita, antes de hacer la despedida. Entonces, sí, vamos a acordar cuando tú vengas, ya que yo no he podido hacer el junte, que de eso ahí ya yo tendré que hacer un en vivo hablando de eso. Ya que yo no pude hacer el junte, cuando tú vengas, vamos a hacer un junte conjunto. Sí, vamos a hacer los cuatro, los cinco. Ajá, los cinco, Santo Domingo, que es donde creo que se va a hacer. Y entonces hacemos el junte con todos los que puedan. Tiene que ser sábado o domingo, que es cuando las personas están libres de trabajo. Sí, mejor un sábado. Vamos a hacer un junte un sábado. Entonces, apenas que yo llegue, que ya nosotros nos organicemos, entonces ya vamos a hacer el junte un sábado. Exactamente. ¿Dónde lo vamos a hacer? Tiene que ser en Santo Domingo. El lugar lo tendremos que hacer, escoger varios lugares y poner, hacer una encuesta y que decidan las personas, porque... Sí. Hay tantos lugares excéntricos que no sé. Diego Román, saludos. Sí, saludos, vamos a hacer un junte. Vamos a hacer un junte y lo vamos a hacer. Vamos a hacer en la comunidad, lo podemos poner también en el grupo de WhatsApp. Para que todo el mundo lo sepa. Tienen que estar pendientes. Lo vamos a dejar también en Instagram. Tienen que estar pendientes en Instagram. Sunilda Rosa. Lee el comentario de Sunilda Rosa. Ay, madre, ¿y dónde está el comentario? Si Sunita Rosa está por aquí y quiere escribirnos a las dos por Instagram, lo puede hacer. Janet Fernández en Instagram y Elisa Cuba Blog en Instagram, como mismo están nuestros canales. Ya saben. Bueno, claro, en Bonao también tenemos que hacerlo. Aunque en Bonao yo creo que hay menos personas que nos siguen, pero por supuesto. Aquí es donde estamos. Aquí se puede hacer todos los días. Dice Moisés Mella, el junte en Bonao. Bueno, esa idea también me gusta. Podemos hacer un junte en Bonao, porque hay personas que no pueden ir a la capital, y para esas personas que no pueden ir a la capital, pues entonces podemos conocer a todo el mundo. Ajá. Pero el junte se va a hacer si me llevan helado. Si no llevan helado, yo no voy. Yo todavía he tardado. Bueno, entonces vamos a despedir el video. Ah, dice Nancy que el junte mejor el domingo. Ah, bueno, entonces lo hacemos el domingo. Yo los sábados también trabajan. Domingo, sí, lo podemos hacer. Cuando todo el mundo realmente descansa, porque hay gente que trabaja los sábados. Dice Pablo Miguel que en Santiago, bueno, Pablo Miguel, yo voy a Santiago, por supuesto que sí, y en Santiago también tendré que hacer un junte con las personas de Santiago, porque no van a poder ir a Santo Domingo. Entonces, cuando yo vaya a Santiago, yo sí voy a Santiago sí o sí, porque yo tengo que conocer Santiago personalmente. Me encanta Santiago de los Caballeros, me encanta. Siento que cuando yo vaya a Santiago de los Caballeros me voy a sentir como en Santiago de Cuba. Ah, Moisés, bye bye, chao Moisés. Ya vamos a despedir. Chao, sí, chao, okay, Moisés, ya. gracias a todos, ya gracias. Aquí son las 10, ya son las 9. ¿A qué hora? Aquí son las 9 de la noche aquí. Aquí son las 10, 10 y 14. Gracias a todos otra vez, gracias. Bueno, mi gente, vamos a despedir el en vivo, la anfitriona que lo despida, que si de después dicen que yo los mucho. Quiero a todos. Gracias, gracias, gracias. Besitos. Y nos vemos en un próximo en vivo, video, lo que sea. Miren aquí a JD, que dijeron que no estaba editando.
Good night. Chao. Noelia, Nancy. Las quiero. Nos vemos pronto, loca, Trepatine. No. Pepa, chao. No.